Regala emoción. Envía Sirena Cash. ¿Sirena Cash? ¿Con qué se come eso? Oh, es como dinero que puedes utilizar para comprar lo que quieras en nuestras tiendas. Y puedes regalarlo a quien quieras sin importar dónde estés. ¿Qué? Sí, solo tienes que indicar la cédula y datos de quién recibirá el regalo. Marcar el monto exacto que deseas. Completar el pago. Y para usarlos en sus compras, el beneficiario solo debe presentar su cédula en caja al momento de pagar en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Y ya? Yes, my friend. Es muy fácil regalar emoción. Lo mejor de todo es que puedes sorprender a tus seres queridos en sus ocasiones especiales. Ya no importa desde dónde estés, siempre podrás sentirte cerca de los tuyos y regalar toda la emoción de Sirena con un solo clic. Regala Sirena Cash. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el primero de las estrellas, Eduardo Olivares, Gustavo Núñez y Cristian Betancourt. Ahí vemos que esa alineación la completan Samber Pimentel como designado, Cristian Pache en el jardín central, Junior Lake en el jardín izquierdo, Lewin Díaz en la inicial. Entonces está... Sí. Lewin Díaz en la inicial, dije, Vinny Capra en la antesala y Shed Long en la intermedia. Así que Eduardo Olivares es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Ya tiene 0 bolas y 2 strikes en su cuenta. Eduardo Olivares, ahí está Christopher Molina. Efectividad de 4.23. El picheo para Olivares en el aire, abanica, se va ponchado. Eduardo Olivares es el primero de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Si vamos a hablar de pelota, hablamos de Claro. Esta transmisión llegó a ustedes gracias a los servicios de conectividad de la red preferida por más de 8 millones de dominicanos, número uno del país y toda Latinoamérica. En Claro estamos para ti. Ahí está la defensa de los Escarlatas. En las esquinas está Starling Castro y Jainer Díaz, con una combinación de doble matanzas de Eric González y el intermedista Pedro Severino. Jonathan Guzmán. Jonathan Guzmán. Y entonces en los jardines está Franchi Cordero, está Elier Hernández. Y está además en el jardín central Otto López. Naturalmente en el montículo Christopher Molina, que ya lo vimos, y Pedro Severino en la receptoría. El turno para Gustavo Núñez es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. La zurda Gustavo Núñez frente al derecho. 2.75 de promedio, tiene 6 vueltas impulsadas, no tiene cuadrangular. Núñez está en la caja de bateo Cerveza Presidente, un grande como tu presidente grande bien fría, Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Ya está listo el derecho Christopher Molina, tiene un strike en su cuenta Gustavo Núñez. Cuadró para tocar, lo dejó pasar. Cuenta pareja, ahora una bola, un strike para Núñez. Las estrellas tienen una alineación completamente cambiada. Hoy están fuera de juego el Euris Montero, está fuera de juego Oscar González también. El batazo al segunda base sin problemas la maneja Jonathan Guzmán, lo pone fuera por la vía 43, segundo de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Bueno, con apenas 5 picheos... Molina consigue los dos primeros outs. 6 picheos, perdón. Hay 2 outs, las bases limpias en el cierre del primero. Y Cristian Betancourt, el receptor y tercero al palo por las estrellas, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Betancourt, que está como tercer bate hoy, en vista del slump por el que atraviesan muchos de los jugadores de las estrellas que estaban llamados a desempeñar una labor ofensiva superior a la que han desarrollado hasta el momento,
como el Eurín Montero, Lewin Díaz, el mismo Oscar González, aunque este último apenas ha agotado pocos turnos y dista de estar en su mejor forma. Betancourt, que generalmente bate en la parte baja de la alineación, hoy está como el tercer bate. Está en su mejor inicio en la pelota dominicana con ese robusto 3.24. El batazo ha elevado al jardín derecho en el terreno corto. Lo busca Jonathan Guzmán, el segunda base, hace la atrapada para terminar la entrada. De 1, 2 y 3 se fue el primero de las estrellas. Se ha jugado una completa aquí en el Tetelo Vargas, la casa de los Big Leaguers dominicanos. Y la pizarra Baker Tilly te informa. Leones 0, estrellas 0. Ya regresamos. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Nuestra piel es un milagro. En ella lo vemos y sentimos todo. Nos ve crecer, nos protege, se adapta, está llena de rinconcitos secretos, se expresa. Eso es lo más rico, su mamá. Es una belleza. Y para cuidarla, ha llegado ProCare Antibacterial, que elimina y te protege de 99.9% de las bacterias y virus, con aceites esenciales y probado dermatológicamente, uniendo por fin lo mejor de dos mundos, la mejor protección antibacterial en un jabón humectante que no maltrata tu piel. ProCare Antibacterial, protección y cuidado para tu piel. De tu casa hasta el estadio, que la energía no se detenga con la confianza y durabilidad de la batería automotriz LTH. Baterías LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el segundo de los Leones, Franchi Cordero, Elier Hernández y Starling Castro. El abridor de los Escarlatas, Christopher Molina, tiene un inning fácil, fácil en todos los aspectos, porque enfrenta al mínimo de bateadores y porque para retirarlos tiene que emplear pocos picheos. Vamos a ver cómo le va Domingo Robles en este segundo episodio, porque tuvo que hacer muchos lanzamientos en el episodio inicial. 31 en total. O sea que eso podría determinar que permanezca en el montículo más de lo que realmente desea el dirigente Fernando Tatis. El batazo que va de hit al right field, está en primera. Franchi Cordero con su primer hit del partido, primer hit del juego, hit Ban Reservas. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas. Es el segundo hombre que se envasa de los Leones. En el primer episodio se envasó Pedro Severino por transferencia. Y aquí, abriendo el inning, Cordero dispara ese indiscutible hacia el jardín derecho. El turno ahora para Elier Hernández, patrullero derecho y sexto al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Le cantan el primero aquí a Elier Hernández, 172 de promedio, un cuadrangular y cuatro vueltas impulsadas. Está en la caja de bateo Cerveza Presidente, un grande como tu presidente grande bien fría, Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Estamos viendo en esta campaña muchos promedios anémicos por debajo de los 200 puntos. Yo diría que en todos los equipos hay dos, tres y hasta cuatro bateadores que están con esa anémica marca.
algo que realmente contrasta con lo que sucedía en otras temporadas, donde se registraban promedios de bateo robusto. Este año solamente Henry Urrutia está bateando por encima de los 300 puntos. Y eso se traduce a que haya muchos lanzadores con buenas efectividades. Naturalmente. Así es. Así que tiene dos bolas, un strike en su cuenta. Elier Hernández detrás. Starling Castro ya está en el círculo de espera. Ya está listo el zurdo Domingo Robles. Picheo para Elier Hernández, conecta un batazo que va de hit al right field, hace el corte al primer bote, el jardinero derecho de las estrellas, Eduardo Olivares, y está en segunda. Ahora, Franchi Cordero en primera, Elier Hernández, Hitman Reservas. Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Así de simple es ganar en el cero de oro de APAP. Descarga APAP móvil, hazte cliente y comienza a ahorrar. Por cada 500 pesos de mantenimiento o incremento de tus cuentas, ya estás participando. Haz que se te note que ahorras en APAP. Se fue muy bien con ese picheo hacia la esquina de afuera. El bateador Hernández, y aquí los Leones pues amenazan por primera vez en el partido. Tienen dos hombres en base sin out. Y el turno ahora para Starling Castro, según tercera base y séptimo al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Lanzamiento bajito, cuenta de dos bolas sin strike para Starling Castro. Ya tiene 39 picheos el zurdo Domingo Robles, el segunda base de las estrellas. Shetlon jugando pegado al corredor. El cuadro de las estrellas juega para doble play. Listo el zurdo Robles. El picheo aquí viene en el aire, abanica Starling Castro, cuenta de dos bolas, un strike ahora para Starling Castro. Agua Larimar, el agua que sabe agua. Sí, Starling Castro que se mantiene ahí en el béisbol, pese a que ha visto pasar ya sus mejores años, pero su veteranía lo hace peligroso en cualquier situación. Picheo de Robles, foul, fuera de juego, 2 y 2 la cuenta para Starling Castro, candidato al ponche. Que no te ponche las ideas, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Mire, otro promedio bajo de bate, otro 2.24. Este está por encima de los 200, pero un promedio, un mal promedio de bate. Así es. Abunda mucho en la liga, como usted bien apuntaba en el comentario anterior. El batazo que tiene Shetlon en segunda, pisa el disparo rápido a primera, como una oferta en el super, 2-1, doble play. Hay dos fuera en la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. El mejor amigo del lanzador, como se suele calificar, la doble matanza, aunque persiste la amenaza, ya que Cordero pasó a la antesala, aunque ya hay dos outs cuando viene Jainer Díaz, que es otro de los que tiene promedio de bateo tipo placa de funcionario público. Jainer Díaz, el inicialista y octavo al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Foul ahora por el lado izquierdo. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Jainer Díaz batea apenas 100 puntos y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. En el aire abanica aquí, 0-2 la cuenta para Jainer Díaz, candidato al ponche. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. El lanzamiento aquí viene en el aire.
aire, abanica y se va ponchado con la cabeza baja aquí Jainer Díaz para terminar la entrada. Se fue el segundo de los Leones sin carrera, un par de hits, un doble play, no hubo error, un hombre quedó en circulación. La pizarra Baker Tilly en una entrada y media en el Tetelo Vargas te informa. Leones 0, Estrellas 0 y ya regresamos. Un detergente antibacterial que protege los colores de mi ropa. Tenía que ser brillante. Nuevo detergente brillante antibacterial. Elimina hasta el 99% de los virus y bacterias en la ropa mientras la cuida y mantiene los colores. Pruébalo tú también y toma la decisión. Más brillante. Cuida tu familia y tu ropa. Disponible en supermercados. Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite El Gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite El Gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Eso se ve y se nota porque es más claro. Al dominicano le gusta lo bueno. El Gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. Y lo dicen todos. Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite El Gallo, 100% puro de soya. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo, transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. 5 generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. Esconder la tos es complicado, ¿no? Tengo una idea mejor. Los jarabes con el poder de Vic. En una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Te presenta los 3 primeros bateadores del inning. En el segundo de las estrellas, Samber Pimentel, Cristian Pache y Junior Lake. Bueno, los dirigentes de la liga, y con este comentario me refiero a prácticamente todos, han estado apostando sistemáticamente a un bateo que ha brillado por su ausencia a lo largo de prácticamente toda la campaña, salvo muy contadas excepciones. Aquí vemos que los Leones envasan sus 2 primeros hombres y aun cuando estamos apenas en un segundo episodio, el dirigente Yauz no quiere sacrificarse y llevar esos corredores a posiciones anotadoras a ambos con apenas un out en caso de haberse sacrificado, buscando un wild pitch, buscando un batazo al cuadro, buscando un elevado de sacrificio, seguir apostando al bateo, a un bateo efectivo con bateadores que ostentan un promedio de 100 puntos. Pero Samber Pimentel es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Ese pelotero tiene su aceite, pero aceite El Gallo, puro de soya para comidas más ligeras y sabrosas. El batazo de Samber Pimentel fue el tema de la semana pasada, ese cuadrangular con que decidió nuevamente una victoria de las Estrellas Orientales y que fue a darle al tinaco. Así es. Qué palo, amigo. 2-2 la cuenta aquí para Samber Pimentel. Le dio y desde que le dio, él sabía que se iba. No todo el mundo aquí sabía que se iba. 2-2 la cuenta para Samber. El picheo aquí viene, el foul por el lado derecho. Trabajándolo con cautela, Christopher Molina. Un hombre con mucha fuerza, Samber Pimentel, y que se ha hecho mejor bateador con los años, pese, más selectivo. Pese a ese promedio bajo de bateo, 190 es otro de los casos a los que nos hemos referido. Así es. Pero pelea más su turno, luce un bateador menos vulnerable con todo y eso. Y la gran cantidad de transferencias que recibe. Picheo estaba adentro y bajo, cuenta completa 3-2 para Samber Pimentel. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol, mami. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. Ahí está el palo a que hacíamos referencia y que todo el que sigue el béisbol de invierno de la República Dominicana tiene que recordar y va a recordar por mucho tiempo. Sí, señor.
El batazo profundo, la pelota va viajando entre left center field, profundo, el jardinero, la pelota choca contra la pared, va para la segunda base, Samber Pimentel, y está llegando con doble van reservas. Doble van reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Sí, como para apoyar el comentario que hicimos tanto Carlos como yo, de que se ha hecho mejor bateador, aquí llega el conteo máximo y se va hacia la banda contraria, un batazo que tuvo al tris de salir del parque. Y este batazo demuestra una vez más la gran fuerza que tiene Samber Pimentel, la llevó a la zona de seguridad, ahí chocando de un bound contra la pared por la banda contraria. Así es. Qué muñeca es la de Pimentel. Así que un hombre en segunda asignado para las Estrellas, gran amenaza aquí. Cristian Pache, jardinero central y quinto al palo por los verdes, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Los Orígenes Power Plan, empresa eléctrica que da energía y progreso al país, del grupo Miguel Ferris y compañía. Bueno, aquí usted me diría, si parte del comentario anterior que yo hice, si yo sacrificaría a Cristian Pache, y definitivamente no. Y no es que sea incoherente con lo antes dicho, sino que el corredor de la intermedia es un hombre sumamente lento, que para que un toque fuera efectivo tendría que prácticamente desaparecer la pelota del cuadro. El batazo de Pache la tiene, el tercera base la tumbó, el disparo va rápido, la inicial, la pelota se fue hacia atrás. Va para la tercera, Samber Pimentel siguió para la goma, Samber Pimentel, y va a anotar en carrera, así es, anotó en carrera y hasta la tercera base se fue Cristian Pache. Así que 1-0 dominan las Estrellas en este primer episodio. Ese jugador llegó sano y seguro gracias a Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Hitman Reservas. Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Hit y error. Así es. Hit de Cristian Pache, un batazo duro por la antesala, que estaba jugando muy corto en la antesalista, tuvo problemas para manejarlo. Aunque ahí todavía tenía tiempo de retirarlo en la inicial si el tiro hubiese sido bueno, pero la botó y eso provoca la primera anotación de las Estrellas y lleva a Cristian Pache hasta la antesala. Es decir, que aquí están cocinando algo interesante las Estrellas Orientales cuando viene el capitán Junior Lake a tratar de impulsar la segunda vuelta del episodio. Lake es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Abanique el primer strike aquí, Junior Lake. Lake está en la caja de bateo. Cerveza Presidente, un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Esa fue una jugada brillante, como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa. Picheo de Molina para Lake, que estaba fuera. Cuenta pareja, una bola, un strike para Junior Lake. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. ¿Quién iba a decir que Junior Lake, bueno, a esta altura de la campaña tendría un promedio de bateo de 117 con apenas un cuadrangular que lo conectó el primer día? Y dos remolcadas. Y dos carreras remolcadas, que creo que ambas fueron también el primer día. O sea, además del cuadrangular, creo que ese día disparó un sencillo, si la memoria no me falla, que impulsó la segunda vuelta de la campaña. O sea, eso hay que verlo para usted creer. Así es. Picheo de Molina para Lake, el foul atrás. La cuenta en una bola, dos strike para Junior Lake. Aquí están 30 más robos y 70. 30 más cuadrangulares y 70 más robos en serie regular en Lidón. Edon Tut. Sí, así es. Lake, Polonia, Felipe Rojas Alou y José Siri. Qué grupito. Señor, Polonia, Felipe Rojas Alou y Siri. De los viejos, Felipe, el más antiguo naturalmente. Polonia, que todo el mundo sabe la clase de bateador que fue. Y entonces Siri, uno de los grandes peloteros, aquí está fallándole ahí con ese elevado inofensivo a la intermedia. Es el primer out de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Así que falla Lake.
y entra el cuadro el dirigente Dave Jaus, tratando de evitar esa segunda vuelta. Cuando viene Lewin Díaz, un bateador de fuerza, pero cuyo bate también ha estado apagado. Lewin Díaz es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. 170 de promedio con 3 impulsadas, no ha pegado cuadrangular Lewin Díaz y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Picheo de Molina, estaba alto. Un grande como tu presidente grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Detrás, Vinny Capra ya está en el círculo de espera. 1-0 ganan las Estrellas. Conclusión del segundo episodio aquí en el Tetelo Vargas. El picheo de Molina, aquí viene, alto y afuera. 2 y nada la cuenta para Lewin Díaz. 3 y nada la cuenta. Sí, 3 y nada. Picheos que han estado completamente fuera de la zona de strike. En tercera corre Cristian Pache. Listo, Molina, el picheo. Strike se lo cantan. 3-1 ahora la cuenta para Lewin Díaz. Que no fue un picheo fácil, o sea, no es el picheo con que con mucha frecuencia vienen los lanzadores en ese conteo de 3 y nada, sino que fue un lanzamiento que pellicó la esquina de afuera del. El batazo de Lewin Díaz va viajando por el right field, está esperando allá el jardinero derecho, viene para la goma Cristian Pache y anotó en carrera la segunda vuelta para el conjunto de las Estrellas. Así que fly de sacrificio, empujador de la segunda vuelta para los orientales, que ganan ahora 2-0. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Con Mexana combate la alergia, alivia el pullido y evita el mal olor de los pies. Gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamento y farmacias del país. Con Mexana vive una vida sana. Así que 2-0 hizo el trabajo aquí Lewin Díaz. Sí, un batazo bastante profundo para que anotara cómodamente Cristian Pache. Creo que el jardinero derecho pudo economizarse el tiro. Vinny Capra, el antesalista y octavo al palo por los verdes, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Aunque siempre es bueno tirar, usted dirá, para ¿y si se cae el bateador? Así es. El corredor, perdón. A media calle. Sí, que cae dentro, sí, de lo posible. Con la banda de música, sí, lo esperan y la llave de la ciudad. Capra batea 150 y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Capra, que en sus primeros turnos lució mucho mejor que en sus últimos, en los que ha estado abanicando con una frecuencia inusitada. El picheo para Capra va a la línea de hit del left field. En primera, Vinny Capra con su primer hit del partido, es un hit Van Reservas. Hit Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Van Reservas. ¿Nos está escuchando? Sí, el tercer indiscutible de Capra. Escuchó. Sí, yo lo vi conectar un par de batazos así, muy parecido a este, en sus primeras presentaciones. Y me hizo pensar que no era un bateador, no era un out vestido de pelotero, como solemos decir aquí en la República Dominicana. Y aquí, pues conecta con cierta contundencia, digo, tomando en cuenta que él no es un bateador de poder, sino un bateador de chocador de bola, que fue lo que hizo en este turno. No es un hombre grande y fuerte tampoco. Así es. Shed Lone, el segunda base y noveno al palo por las Estrellas, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. 188 de promedio, no tiene cuadrangular, una vuelta impulsada. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. El batazo en foul, fuera de juego. Por el lado izquierdo, la cuenta en una bola, un strike para Shed Lone. Sí, otro de los del club de los 100 puntos de bateo, por debajo de 200, de la línea Mendoza, como se solía decir,
en alusión a un torpedero mexicano, Mario Mendoza, que vio acción hace mucho tiempo en las ligas mayores y que se caracterizaba precisamente por la debilidad de su bateo, por sus promedios bajos, por debajo de los 200 puntos, algo que en ese entonces era excepcional. A primera de cabeza retornó allí Vinny Capra. Una temporada de picheo, podríamos decir. Sí. De picheo y de malos bateadores. Y malos bateadores, una combinación de ambas. Despega Capra en primera, esa amenaza de robo. El lanzamiento aquí para Long, batazo en foul, fuera de juego por el lado izquierdo. La cuenta en una bola, dos strikes para Chet Long. Que no te ponchen las ideas, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Long, que también conectó un batazo importante en aquel doble juego, en el segundo partido de ese doble juego, en una rebelión de las estrellas que perdían inicialmente 4-0 frente a los Toros y que terminaron ganando, y Long también en ese juego conectó un batazo importante, un indiscutible importante. Fue oportuno en ese momento. Sí. Despega en primera Capra, se fue el corredor, el batazo de Machucón que fildea al inicialista, le pasa al pitcher que cubre y hacen el out por la vía 31 para terminar la entrada. Se fue el segundo de las estrellas con 2 carreras, 3 hits, 1 error. Un hombre quedó en circulación. La pizarra Baker Tilly aquí en el Tetelo Vargas, la casa de las estrellas, luego de finalizadas 2 entradas. Estrellas 2, Leones 0. Pausa y ya regresamos. Aló, viejo, ya nos vamos. ¿Te robaste tu marbete? Te quedaste. Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web tgii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada, porque para él primero va tú. Primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con presidente todo el mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí no falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Telao. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta a los 3 primeros bateadores del inning. En el tercero de los Leones, Jonathan Guzmán, Otto López y Eric González. Bueno, las estrellas ligan bien aquí, un trío de indiscutibles donde se destaca ese doble a la pared de Sandberg Pimentel, ¿qué pasa? Y entonces toman la delantera en este importante encuentro, y hay otro resultado parcial que favorece momentáneamente, naturalmente, porque no tiene un carácter definitivo. Las Águilas aventajan a los Toros 1-0. Jonathan Guzmán es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Ya tiene 0 bolas y 2 strikes. Guzmán es candidato al ponche. Que no te ponche las ideas. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita.
No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Ahí va la línea de hit al jardín central de Jonathan Guzmán. Y está en primera con Hitman Reservas. Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Es la segunda oportunidad consecutiva en que los Leones envasan su primer bateador, ambos con indiscutible. Y en el episodio anterior vimos a Domingo Robles, algo que ha hecho con mucha frecuencia, que es ser atacado por los primeros bateadores del inning, pero después se recupera en ese mismo inning y termina dominando a la oposición como lo hizo. Vamos a ver si en este episodio también es capaz de repetirlo. Otto López es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Picheo para López, foul. López fue ponchado cantado en la primera entrada, tiene de 1-0 en el partido y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Eje Jaina, energía sostenible. Listo, el zurdo Robles va a primera. Seguro que el dirigente Tatis aspira a que Robles pueda darle por lo menos 5 buenas entradas. No creo que, sobre todo por la cantidad de picheos que hizo en el primer episodio, vaya mucho más allá. Tiene 49 actualmente. Sí, y entonces apelar a ese profundo bullpen de las estrellas. El toque que tiene el lanzador, miró para segunda, pero finalmente realizó el disparo a primera. Y lo saca por la vía 13. Es el primer out de la entrada, se fue hasta la segunda base Jonathan Guzmán. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Más de medio siglo de experiencia hace la diferencia. Selladores Covian, somos los especialistas reconocidos del mercado de impermeabilización. Contamos con la más moderna técnica en las aplicaciones de materiales de primera calidad, con los más altos estándares de servicio y productos en certificación internacional. Desde 1970, su solución está en Selladores Covian. Nadie te cubre mejor. Bueno, yo no creo que ese toque haya sido de sacrificio, porque él como que lo hizo con la intención, habría que ver si... De envasarse. Sí. Mientras tanto... Aunque salió de frente completamente y duro, y el lanzador optó por el out seguro en el inicial, yo creo que inteligentemente. Es sacrificio, dice. Sí, sacrificio. Sí, bueno. Mientras tanto, Eric González es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. En el aire abanica 0 y 2 la cuenta para Eric González, candidato al ponche. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Entonces no se sacrificó ahorita con hombres en primera y segunda. Y lo hace ahora con un hombre estando debajo en la anotación, sí. En el marcador. Ahí está Pedro Severino en el círculo de espera. Una bola, 2 strikes la cuenta para Eric González. Fue ponchado tirándole en el primer episodio y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Hizo un buen ajuste ahora Eric González al cambio. Sí, consiguió apenas un pedacito ahí de la bola, pero mantiene vivo el turno, que es lo que él percibe. Lo bueno. Ve pasar, el árbitro se lo canta. Ponchado con la cabeza baja, se va Eric González, es el segundo out de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Cuarto ponche que propina Robles en apenas 2 entradas y 2/3. Es decir que de 8 outs, la mitad han sido por la vía del ponche. Pedro Severino, el receptor y tercero al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Foul ahora por el lado izquierdo. Severino recibió boleto en el primer episodio.
Batea por segunda ocasión en el encuentro y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Batea 273 con un cuadrangular y 13 vueltas producidas. Pedro Severino. Ese cuadrangular decidió un partido frente a las Águilas en el noveno episodio. En el aire abanica, solo y dos la cuenta para Severino, candidato al ponche. Mejor diseño, mejor rendimiento por galón, mejor desempeño en el trabajo. El motor Lonsing es 100% tecnología japonesa. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Solo y dos la cuenta aquí para Pedro Severino. Se salió ahora el lanzador, Domingo Robles. Tiene 57 picheos ya. Muchos picheos. 0 y 2 la cuenta para Eric González. En segunda corre Jonathan Guzmán. Listo Robles. El picheo aquí viene. Lo ve pasar. Llegó poquito alto. Una bola, 2 strike la cuenta para Pedro Severino. Hoy las estrellas tienen los dos principales relevistas, las dos piezas principales de relevo, que son Gerson Moreno y Ronel Blanco. Están ambos ahí. Meten miedo esos dos. Sí, sobre todo después de ese descanso del día de ayer. Poquito alto. Cuenta pareja 2 y 2 para Pedro Severino. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Podríamos estar viendo piggyback hoy. Sí, bueno, con esos 59 picheos que lleva Robles. El batazo de Severino, terreno corto del center field, la busca el segunda base. Shetlon llegó, hizo la atrapada para terminar la entrada. Se fue el tercero de los Leones sin carrera, hubo un hit, no hubo error, un ponche, un sacrificio, un hombre quedó en circulación. La pizarra Baker Tilly aquí en el Tetelo Vargas, luego de 2 entradas y media, te informa. Estrellas 2, Leones 0. Ya regresamos con la cadena verde, la cadena de las estrellas. Nuestra piel es un milagro. En ella lo vemos y sentimos todo. Nos ve crecer, nos protege, se adapta, está llena de rinconcitos secretos, se expresa. Eso es lo más rico, su mamá. Es una belleza. Y para cuidarla, ha llegado ProCare Antibacterial, que elimina y te protege de 99.9% de las bacterias y virus, con aceites esenciales y probado dermatológicamente, uniendo por fin lo mejor de dos mundos, la mejor protección antibacterial en un jabón humectante que no maltrata tu piel. ProCare Antibacterial. Protección y cuidado para tu piel. Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar, a mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida, de los colores de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. La magia tropical. ¿Acidez estomacal? Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey. Disponible en su farmacia favorita. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta a los tres primeros bateadores del inning. En el tercero de las estrellas, Edward Olivares, Gustavo Núñez y Cristian Betancourt. Como lo ha hecho tantas veces en la campaña y por segunda vez en el partido, por segunda vez consecutiva, el zurdo Robles, Domingo Robles, permite que se envasen
En el episodio, en el segundo los dos primeros, en el tercero el primer bateador, pero se recupera inmediatamente y termina dominando al resto de los contrarios con relativa facilidad para mantener en blanco a los Leones en el primer tercio del partido y a las Estrellas en ventaja de 2-0. Eduardo Olivares abre el episodio, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Olivares fue ponchado tirándole en el primero, tiene de 1-0 en el partido y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Tiene 0-2 en su cuenta. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Dominó la jugada con papel dominó, más suave, delicado y rendidor. Búscalo en colmados y supermercados. Olivares empezó como una tromba y estuvo conectando batazos importantísimos, como lo indican esas 14 vueltas impulsadas que tiene. Pero su bate ha estado apagado en los últimos desafíos. 2-2 la cuenta aquí para Eduardo Olivares. Detrás, Gustavo Núñez ya está en el círculo de espera. Hoy otro de los ausentes en la alineación de las Estrellas es Rainer Núñez, el máximo impulsador sí. del equipo y el líder en cuadrangulares del torneo. Picheo bajito. Cuenta completa para Betancourt. Para Olivares, 3-2. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Picheo le va a tirar, aguantó. Dice que no, pasó el bate el auxiliar de primera base y va para primera base aquí. Eduardo Olivares, tranquilito y seguro con boleto gratis. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Ahí está el dirigente Fernando Tatis y el coach de bateo Pedro López. Por segunda entrada consecutiva, las Estrellas envasan su primer bateador. En el episodio anterior lograron marcar las dos vueltas que tienen hasta el momento. Vamos a ver si este episodio es igualmente productivo. Gustavo Núñez es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Núñez falló de segunda a primera en el primer episodio por la vía 43. Tiene de 1-0 en el partido y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Bueno, ahora las Águilas aumentan ventaja frente a los Toros de 3-0. Y ese es un score parcial que favorece a las Estrellas Orientales. En el aire abanica aquí Gustavo. 0-2 la cuenta para Gustavo Núñez. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Ya está listo otra vez Christopher Molina. El picheo para Núñez, le hace swing el batazo por el lado izquierdo, la busca el jardinero izquierdo, la pelota está en foul. Mucho mejor bateador a la zurda que a la derecha, Gustavo Núñez. Pero ha estado conectando unos batazos sumamente importantes. O sea, desde prácticamente toda su permanencia con las Estrellas Orientales, Núñez ha sido un jugador valioso. Y esa condición de jugador valioso la ha reafirmado en este torneo. Ha estado envuelto en prácticamente todos los rallies decisivos que han fabricado las Estrellas, sobre todo en los partidos importantes. En el año que más lo han necesitado. Así es. Que ha brillado por su ausencia la ofensiva. El picheo de Molina a la línea de hit al center field. En primera Gustavo Núñez, en segunda está Eduardo Olivares, hit van reservas. Hit van reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas.
Amenazan los verdes. Tienen hombres en segunda y primera sin out aquí en la conclusión del tercero. Bueno, las estrellas tratando de fabricar algo aquí nuevamente y tomar una ventaja cómoda, si no decisiva, pero por lo menos cómoda. Ahí está saliendo el coach de picheo de los Leones del Escogido y hay una reunión en el infield en la que participan todos los miembros de ese cuadro interior, incluyendo al receptor. Ahí va el árbitro de home a disolver la reunión, como que se está extendiendo demasiado. Y las estrellas atacando nuevamente, ya han conectado un total de 4 indiscutibles, lo que unido a un error de la defensa roja y una transferencia que otorgó en este mismo episodio el abridor Christopher Molina, pues tiene a las estrellas en ventaja y mantiene viva una amenaza aquí en el tercer episodio de esos dos hombres en base sin out. Y el mejor bateador del equipo hasta el momento, el que mejor promedio de bateo ostenta, Cristian Betancourt. Betancourt es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Sí. En el aire abanique el primer strike aquí para Cristian Betancourt. Betancourt falló con elevado a segunda base en el primer episodio. Tiene de 1-0 en el partido. Batea 3-14 con 7 vueltas producidas. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Tocó en foul. Sí, es que Betancourt no es un buen tocador de bola. Con otro bateador yo creo que sería lo ideal, tratando de llevar esos dos hombres a posiciones anotadoras y buscar una. Ahí vemos el partido de los Toros y las Estrellas y las Águilas, en el que, como decíamos, las Águilas aventajan a los Toros 3-0. Y entonces en la parte de abajo vemos a los Tigres del Licey aventajan a los Gigantes 2-0. 3-0 también. 0-2 la cuenta aquí para Cristian Betancourt. Listo el derecho Christopher Molina. El picheo aquí viene para Betancourt. Por poco lo golpea. Una bola, 2 strikes la cuenta aquí para Cristian Betancourt. Que no te ponche las ideas. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Molina, que hizo muy pocos picheos en el primer episodio, ya también lleva 49. O sea que en los dos últimos episodios ha tenido que trabajar mucho. Y vemos que se ha parado un lanzador en el bullpen de los Leones, aunque no está haciendo lanzamientos ahora. Bueno, el batazo al short la tiene Eric González a segunda, una primera, como una oferta. 2-1, doble play, hay 2 outs en la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Lidón y los equipos que la componen advierten que todas las marcas y signos distintivos utilizados por ellos son en cada caso de su exclusiva propiedad, por lo que la comercialización y uso no autorizado de esa propiedad intelectual sin expresa licencia o autorización de sus titulares está prohibida. Los violadores de esos derechos son infractores de las leyes aplicables en la materia y comprometen su responsabilidad civil y penal. Bueno, parece que ya estaba listo el lanzador que estaba en el bullpen de los Leones, porque acaba de entrar el dirigente Dave Jaus y sustituye en el montículo a Christopher Molina. Va a traer un zurdo para lanzarle a Samber Pimentel, que es el próximo bateador. Mientras, vamos a una pausa y volvemos en breve. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto-Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite El Gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite El Gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Eso se ve y se nota porque es más claro. Al dominicano le gusta lo bueno. El Gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. Y lo dicen todos.
comidas más ligeras y mucho más sabrosas, Aceite El Gallo, 100% puro de soya. Dímelo, mamazota, ven para llevarte, ven que tengo aire acondicionado. Guaritiqui, te quedaste de nuevo, loco. Mientras tú no te lleves de mí, te va a llevar el hombre de los dos cachos. Yo te recomiendo que compres un super gato, mi hermano. Solamente yo he hecho gasolina una sola vez y me busco más de 6 mil pesos diarios. Y yo te voy a prestar para que tú te compres un super gato, Guaritiqui. Yo sé que tú no me vas a quedar mal porque tú vas a conchar en un super gato. Que estamos respaldados, doble A Moto, la gente que sabe de las mejores piezas. Llegó la época en la que todo se enciende. La ilusión, la alegría, la emoción. Es la temporada en la que brillan las luces y brillan las estrellas. El equipo de San Pedro de Macorís, capital del béisbol y de la energía en la República Dominicana. Eje Jaina, patrocinador oficial de las Estrellas Orientales. Eje Jaina, energía sostenible. Estamos de vuelta con esta transmisión de las estrellas aquí en el Tetelo Vargas. Amber Pimentel es el bateador Brugal, nuevo lanzador por el conjunto de los Leones del Escogido. Ahí está Brian Moran. 116 partidos, ha participado, 0.71 de efectividad, 2 entradas y 2/3, apenas 9 hits, 13 ponches y una sola base por bola. Picheo malo aquí, una bola on strike, la cuenta para Samber Pimentel. Pegó doble al left field en el segundo episodio, anotó carrera. 2.09 de promedio, 2 cuadrangulares, tiene 5 vueltas impulsadas, pero qué 2 cuadrangulares de Samber Pimentel. Picheo que está bajito y afuera. Sí, lo está trabajando básicamente como corresponde, con picheos rompientes, buscando las esquinas de afuera, sobre todo la esquina de afuera. Pero como hemos señalado anteriormente, Pimentel se ha hecho mejor bateador. El batazo elevado, terreno corto del left field, la busca el jardinero izquierdo, Franchi Cordero, hace la atrapada para terminar la entrada. Así que se fue el tercero de las estrellas sin carrera, hubo un hit, un doble play, un boleto, no hubo error. Nadie quedó en circulación. Se han jugado 3 completas aquí en el Tetelo Vargas. La pizarra Baker Tilly te informa. Estrellas 2, Leones 0 y ya regresamos. Esta Navidad damos en puya. Amor, el 24 será donde mami y papi. El 25 tenemos el angelito donde Priscila. Y el 26, ¿cuál es el plan? 26 gigas y todas las aplicaciones. Eso sí es un plan. Planes móviles Altiz ahora con 18 y 26 gigas, minutos libres y roaming incluido desde 999 pesitos. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te cuidaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti. Te pone adelante. No te va a faltar nada porque para él primero va tú. Primero tu familia. Primero tu futuro. Primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Regala emoción. Envía Sirena Cash. Sirena Cash. ¿Con qué se come eso? Oh, es como dinero que puedes utilizar para comprar lo que quieras en nuestras tiendas. Y puedes regalarlo a quien quieras sin importar dónde estés. ¿Qué? Sí. Solo tienes que indicar la cédula y datos de quién recibirá el regalo. Marcar el monto exacto que deseas. Completar el pago. Y
para usarlos en sus compras, el beneficiario solo debe presentar su cédula en caja al momento de pagar en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Y ya? Yes, my friend. Es muy fácil regalar emoción. Lo mejor de todo es que puedes sorprender a tus seres queridos en sus ocasiones especiales. Ya no importa desde dónde estés. Siempre podrás sentirte cerca de los tuyos y regalar toda la emoción de sirena con un solo clic. Regala Sirena Cash. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning en el cuarto de los Leones, Framil Reyes, Franchi Cordero y Elier Hernández. Bueno, los Leones consiguen un importante cero aquí cuando parecía que las estrellas se encaminaban a ampliar su ventaja, que desde dos carreras, envasando sus dos primeros bateadores, pero el abridor Molina obligó a Cristian Betancura a arrastrarse por los predios del torpedero para una doble matanza. Y luego el relevista Brian Moran obligó a Samber Pimentel a elevarse por el terreno corto del jardín izquierdo para cerrar el episodio y mantener el partido cerrado dos carreras por cero luego de transcurrir el primer tercio. Franchi Cordero. Framil Reyes es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Recibe cuatro malas y va tranquilito y segura primera con boleto gratis. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Bueno, nuevamente los Leones envasan su primer bateador. Es la tercera ocasión consecutiva en que logran hacerlo. En las dos anteriores no han podido fabricar nada. Vamos a ver ahora, ya que Domingo Robles tiene un total de 65 picheos ya. Franchi Cordero es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Tocó, la tiene el catcher, dispara primera y lo pone fuera por la vía 23. Falló aquí Franchi Cordero, sacrificio para él. Hasta la segunda base se fue Framil Reyes. Hay un out en la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Motores Supergato, moviéndote con pasión. Con la garantía de AA Motors, la para de las piezas. Bueno, se ha parado un lanzador derecho a calentar en el bullpen de las Estrellas. Si la vista no me engaña, se parece a Chester Pimentel. Así es. Al derecho Chester Pimentel. Pero se mantiene en el montículo Domingo Robles, que está ganando su partido en dos carreras por cero, aunque todavía no ha lanzado durante las cinco entradas reglamentarias. Golpeó aquí a Lier Hernández, el bateador Brugal. Y va para primera Lier Hernández golpeado. Así que hombres en segunda y primera para los Leones. Hay un out aquí en la parte alta del cuarto. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Por segunda ocasión en el partido, los Leones colocan dos corredores en base con menos de dos outs. Lo hicieron en el segundo episodio, segunda y primera sin out. Y ahora lo logran después de un out. Starlin Castro, el antesalista y séptimo al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Castro bateó para doble play vía 4-3 en el segundo episodio, tiene de 1-0 en el partido. El patazo hacia el right field, la busca el jardinero, hace la atrapada. Se va en pisa y corre para la tercera base Framil Reyes y está llegando aquí a tercera con pisa y corre. Hay dos fuera en la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Una buena jugada del jardinero derecho, Olivares, para este importante segundo out del episodio. Aunque aprovecha Framil Reyes, que es un corredor lento, el batazo fue profundo y tuvo que correr bastante hacia su izquierda, Olivares, y entonces tiró sin reponerse, pero sin tiempo para evitar que Reyes alcanzara la antesala. Mientras, Jainer Díaz, el inicialista y octavo al palo por los Leones, es el bateador Brugal.
Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Díaz fue ponchado tirándole en el segundo episodio. Tiene de 1-0 en el partido. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, Grande Bien Fría, presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. 0.93 batea Jainer Díaz. Tiene un strike en su cuenta. Listo, el zurdo Domingo Robles, el picheo, el cambio. Lo ve pasar, strike se lo cantan. 0-2 la cuenta para Jainer Díaz, candidato al ponche. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. 0-2 la cuenta. Ya está listo Robles, el picheo aquí viene en el aire, abanica y se va ponchado con la cabeza baja Jainer Díaz para terminar la entrada. Se fue el cuarto de los Leones sin carrera, hubo un boleto, no hubo hit, un sacrificio, un golpeado, no hubo error. Dos hombres quedaron en circulación, la pizarra Baker Till en el Tetelo Vargas. En 3 entradas y media, Estrellas 2, Leones 0 y ya regresamos. Nuestra piel es un milagro. En ella lo vemos y sentimos todo. Nos ve crecer, nos protege, se adapta, está llena de rinconcitos secretos, se expresa. Eso es lo más rico, su mamá. Es una belleza. Y para cuidarla, ha llegado ProCare Antibacterial, que elimina y te protege de 99.9% de las bacterias y virus, con aceites esenciales y probado dermatológicamente, uniendo por fin lo mejor de dos mundos, la mejor protección antibacterial en un jabón humectante que no maltrata tu piel. ProCare Antibacterial. Protección y cuidado para tu piel. El partido que ha dado razones para ambas fanaticadas. No olvidarse nunca, todo lo puede pasar. Ataco de Sky profunda de field. ¡Puede ser! Leyendas te invitan a vivir la pasión con las bases llenas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el cuarto de las estrellas, Cristian Pache, Junior Lake y Lewin Díaz. Bueno, una vez más, Domingo Robles permite que se envasen los primeros bateadores del episodio y se recupera, se autorreleva y consigue ese importante cero, aunque ha tenido que hacer una cantidad considerable de picheos. Y eso podría inclusive determinar que no complete los 5 innings reglamentarios para poder optar por el triunfo, pero indiscutiblemente que ha hecho un aporte importante con estos 4 escones que le ha colgado al equipo de los Leones, que envían al montículo a un nuevo lanzador, el tercero que utiliza el dirigente Dave Jaus. Este es Leury Gómez, que ha visto acción en 8 partidos, tiene 0-2, aunque una buena efectividad de 2.79, 19 entradas y un tercio, apenas 14 hits, una buena proporción, 6 bases. Y 11 indiscutibles vimos acá. Así que abre el episodio aquí Cristian Pache, quien es el jardinero central y quinto al palo por las estrellas. Es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Pache pegó sencillo a los predios del antesalista, anotó carrera en el segundo episodio y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, Grande Bien Fría, presidente.
patrocinador oficial de la temporada de grandes. Disfruta de una pasta suelta y deliciosa con Pastas del César. Saca el artista que hay en ti. Ahí vemos la labor del abridor de los Leones, Christopher Molina, 2 2/3, 2 carreras, una limpia, una base, 4 hits y un ponche. Lo ve pasar Cristian Pache aquí, cuenta pareja, no, una bola, 2 strikes la cuenta para Cristian Pache. Detrás, Junior Lake ya está en el círculo de espera. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. En el aire abanica aquí, Cristian Pache. Segundo strike. Ese es el segundo strike ahora. Había un errorcito en la pizarra, ¿verdad? Así que tiene la cuenta en 2-2 ahora. Cristian Pache. Conclusión del cuarto, 2-0 ganan las Estrellas a los Leones. En el Tetelo Vargas, el batazo elevado, terreno corto del right field. La busca el patrullero derecho Elier Hernández, hace la atrapada, es el primer out de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Así que un out, bases limpias en el cuarto de las Estrellas, y Junior Lake, jardinero izquierdo y sexto al palo por los verdes, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Lake falló con elevado al segunda base en el segundo episodio, tiene de 1-0 en el partido. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente, un grande como tu presidente, grande bien fría, Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. En el aire abanica el picheo rompiente de Leuris Gómez. La verdad es que nosotros hemos visto este año a un Junior Lake completamente diferente. Lake se caracterizaba por ir a conteos profundos. Sí. Y ahora con una frecuencia bastante elevada cae rápidamente en 0 y 2. Y usted, cuando eso sucede con tanta frecuencia, se le hace muy difícil batear en ese conteo. 0 y 2 la cuenta ahora para Junior Lake. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Listo Gómez. El picheo para Lake. Le hace swing. Conecta un batazo de hit al center field. Anclando en primera Junior Lake con su primer hit del partido, es un hit Ban Reservas. Hit Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas. En 0 y 2. Bueno, la verdad es que este Leuris Gómez es un verdadero león. Tiene, por lo menos tiene una melena leonina. Al menos tiene el aspecto, ¿verdad? Sí, que sí. Sí. Y luce tan fiero como el león. Así que en primera Junior Lake hay un out. Y Lewin Díaz, el inicialista y séptimo al palo por los verdes, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Díaz, que tiene una carrera impulsada con un fly profundo al jardín derecho. Y es uno de los bates que debe despertar y con el que debe contar el equipo de las Estrellas. Un hombre que ha conectado aquí unos cuadrangulares larguísimos y que fue novato del año. O sea, ahí está el José Manuel Mayén, de los directivos de las Estrellas Orientales. Una persona muy querida aquí entre jugadores, fanáticos y toda esa familia oriental. Así es. Se fue para segunda Junior Lake. Va el disparo, va el corredor y se ensució quieto en segunda. La pelota va al center field, pero estaba en el piso Junior Lake. Así que anótele, robo de base. Está en segunda con un out Junior Lake. Haz ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. No fue el mejor de los disparos del receptor. Y eso facilitó la llegada de Junior Lake a segunda. Pero estamos viendo una versión de Junior Lake hoy que se parece al Junior Lake que acostumbramos a observar aquí en el Tetelo Vargas y en los Diamantes de la República Dominicana.
El hombre que con su bateo, con su agresividad, con su corrido de base rápido e inteligente, contribuye normalmente a los triunfos de las Estrellas Orientales. Aquí se coloca en posición anotadora con menos de dos outs. Y un bateador que puede producir, que ya lo hizo en este mismo partido, fue el que impulsó una de las vueltas de las Estrellas. El lanzamiento de Leury Gómez para Lewin Díaz. Strike, se lo cantan ahora. Cero bolas y dos strikes, la cuenta para Lewin Díaz. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Afianzando tu comentario, Tuto. Tanto Junior Ley como Gustavo Núñez son de los mejores jugadores en la liga. Pues corriendo las bases, dándole lectura a los batazos en los cuales ellos están involucrados. Se fue la pelota hacia atrás, el wild pitch de Leurys Gómez, y hasta la tercera base se fue Junior Ley. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Vamos. Wild pitch. Wild pitch. Y una seña rara aquí. Bueno. 1-2 la cuenta para Lewin Díaz. En tercera, Junior Lega, hay un solo out. La potencial tercera carrera de ventaja para las Estrellas. Ahora entra en el cuadro. El dirigente Yauce entra en el cuadro para tratar de cortar, de impedir esa anotación, que sería la tercera. Batazo elevado en zona foul, la busca el catcher, también el inicialista. Finalmente el catcher hace la jugada, tiene que devolverse hacia la tercera base Junior Lake. Hay dos fuera en la entrada. A Odd Fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Un importante out aquí consigue Leury Gómez, ya que coloca el inning a punto de mate. Con ese rápido corredor en la antesala. Pero todavía las Estrellas tienen la oportunidad de ampliar su ventaja cuando viene Vinny Capra, que conectó un sencillo en su primera oportunidad al bate. Así que Vinny Capra, el antesalista y octavo al palo por los verdes, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Capra pegó sencillo al left field en el segundo episodio. 190 de promedio. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Agua Larimar, el agua que sabe agua. Una bola sin extraer la cuenta aquí para Vinny Capra. Y como es natural, se retira el cuadro interior de los Leones. La posición normal, están jugando bastante profundo el intermedista y el torpedero. La posición normal, el antesalista, más o menos, un poco cargado hacia la raya. Sí, cuidando de que Junior Lake no tome mucho vuelo en así tercera. Es, así es. Un hombre que molesta mucho cuando está en las bases, Lake. Luego de Capra está en el círculo de espera Shed Long. Bueno, eso de que molesta desde el punto de vista de los contrarios. Exactamente. Molesta a los lanzadores. El picheo de Gómez, strike, se lo cantan a Capra en la esquina interna del plato. Cuenta de dos bolas y un strike. El juego se mantiene en las redes. Síguenos en @estrellasbc en Instagram y Facebook y no te quedes fuera de lo que ocurre en lo digital. Ahora se retiró el tercera base, está detrás de la almohadilla y pegado a la raya. Ahí está, gracias al director. Listo. Leurys Gómez. El picheo para Capra, hace swing, foul por el lado izquierdo, la cuenta en 2-2. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Vinny Capra, que puede jugar varias posiciones en defensa. Sí, ya ha jugado en el campo corto. Segunda. En la intermedia. Tercera. Hoy está en la antesala.
Listo Gómez, el picheo para Capra, le hace swing, conecta un batazo, rodado lento, viene hacia adelante, el tercera base, el disparo a primera y lo pone fuera en el brinco para terminar la entrada. Así se fue el cuarto de las estrellas, sin carrera, hubo un hit, un robo de base, un wild pitch, no hubo error. Un hombre quedó en circulación, la pizarra Baker Tilly en cuatro completas, estrellas 2, leones 0 y ya volvemos. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto-Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite El Gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite El Gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Eso se ve y se nota porque es más claro. Al dominicano le gusta lo bueno. El Gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. Y lo dice todo. Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite El Gallo, 100% puro de soya. Dímelo, mamazota, ven para llevarte, ven que tengo aire acondicionado. Guaritiqui, te quedaste de nuevo, loco. Mientras tú no te lleves de mí, te va a llevar el hombre de los dos cachos. Yo te recomiendo que compres un super gato, mi hermano. Solamente yo he hecho gasolina una sola vez y me busco más de 6 mil pesos diarios. Y yo te voy a prestar para que tú te compres un super gato, Guaritiqui. Yo sé que tú no me vas a quedar mal porque tú vas a conchar en un super gato. Que estamos respaldados. Doble A Moto, la gente que sabe de las mejores piezas. Llegó la época en la que todo se enciende. La ilusión, la alegría, la emoción. Es la temporada en la que brillan las luces y brillan las estrellas. El equipo de San Pedro de Macorís, capital del béisbol y de la energía en la República Dominicana. Eje Jaina, patrocinador oficial de las Estrellas Orientales. Eje Jaina, energía sostenible. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta a los tres primeros bateadores del inning. En el quinto de los Leones, Jonathan Guzmán, Otto López y Eric González. Bueno, se mantiene en el montículo Domingo Robles, aunque ha hecho una cantidad elevada de picheos, pero está buscando completar los 5 episodios reglamentarios para poder optar por el triunfo. Sabemos, ese es su picheo número 72. Lo recibe Jonathan Guzmán, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. 3.54 de promedio para Guzmán. Eso es nominal, naturalmente. Picheo que estaba alto y afuera. Jonathan Guzmán pegó sencillo al center field en el tercer episodio. Tiene de 1-1 en el partido y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Tres y nada, ahora la cuenta. Los Leones han envasado su primer bateador en los tres últimos episodios. Jonathan Guzmán está buscando continuar con esa racha. Aunque aquí recibe el primer strike. Tres bolas, un strike, la cuenta para Jonathan Guzmán. Listo, Domingo Robles, picheo, strike, se lo cantan ahora, 3 y 2 la cuenta para Guzmán, candidato al ponche. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey, Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Batazo en foul al bleacher de la derecha, sigue la cuenta en 3 y 2. Otto López está en el círculo de espera. Le ha hecho 6 picheos, 77 picheos tiene Robles, muchos picheos. Sí, muchos. El picheo aquí viene en 3 y 2, alto y pegado, 4 malas para Jonathan Guzmán, que va tranquilito y seguro a primera con boleto gratis. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana.
Con Mexana combate la alergia alivia al pullido y evita el mal olor de los pies. Gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamento y farmacias del país. Con Mexana vive una vida sana. Está entrando el dirigente Fernando Tatis y va a ser todo para Domingo Robles, que tiene una actuación de 4 entradas en las que permite un total de 4 indiscutibles. 1, 2, 3. Otorga 3 transferencias, no permite anotaciones, aunque de anotar el hombre que deja en el inicial se le cargaría a él. Viene Chester Pimentel, que es el nuevo lanzador, mientras Chester Pimentel hace los lanzamientos reglamentarios de calentamiento. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo, transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. 5 generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. Tempranito en la mañana, le paso un pañito a mi runner, me pongo mi chaleco, mi caco y vamos al mambo. Mira qué lindo se ve el malecón, paradita térmica, una frutita, buen provecho mío. Está lindo ese motor, sale bueno. Nítido, las piezas aparecen en todos lados y barata. Y en eso me paso el día, buscándome los chelitos. A veces me tocan pasajeros difíciles. ¿Yo qué, por mí? Bueno, por eso yo confío en mi Rune, seguro y no falla. Ah, y lo mejor, no gasta nada. Loncín, un motor para cada necesidad. Está Chester Pimentel, que viene a enfrentar a Otto López. Por 4ª entrada consecutiva, los Leones envasan su primer bateador. Y ahí vemos la labor de Pimentel, que ha participado en 15 partidos. Este es el número 16. 1.69, muy buena efectividad, 16 entradas, 12 ponches, 7 hits apenas y 4 bases. O sea que ha estado bien efectivo el derecho de las estrellas. Otto López le da la bienvenida, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Por poco aquí sorprenden a Guzmán en la inicial. Lo ha estado cuidando Chester Pimentel. Siempre procede, pero sobre todo cuando es un partido cerrado, en que todavía hay un largo trecho por recorrer. Todo es importante, hay que mantener pegados esos corredores, sobre todo cuando, como Guzmán, representa un peligro de robo. Picheo, estaba poco bajo, primera mala aquí para Otto López, que fue ponchado cantado en el primero. Se sacrificó por la vía 13 en el tercero. Tiene de 1-0 en el partido y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente, grande bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Picheo para López, le hace swing el batazo que tiene Gustavo Núñez, le pasó a Shetlon en segunda, el disparo a primera, quieto en primera, de videojuego aquí lo de Gustavo Núñez, es el primer out de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Sí, no pudo materializar la doble matanza con esa gran jugada, porque tuvo que perder un poquito de tiempo para pasar al intermedista. Y eso, pues, un buen corredor como López lo aprovechó para evitar la doble matanza y estar en la inicial. Pero una gran jugada de Gustavo Núñez, un batazo que parecía que se internaba en el jardín central. En efecto. Así que hay un out, un hombre en primera y Eric González, el campo corto y segundo al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Eje Jaina, energía sostenible. Tiene par de ponches en el partido, González. Bueno, aquí hay un wild pitch de Chester Pimentel, va hasta la segunda base Otto López.
picheo completamente salvaje de Pimentel. Así que en segunda está Otto López, hay un out. González fue ponchado tirándole en el primero, ponchado cantado en el tercero, de 2-0 en el partido. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría, Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Arias Fitness, el gimnasio más moderno y completo de todo el este, abierto a todo público, ubicado en la calle Ramón Linares, número 2, sector Plan Porvenir, con el teléfono 809-763-5698. Esta temporada Pimentel, cuando ha tenido ese tipo de situaciones, ha metido el brazo. Sí, ha hecho el trabajo como lo indican sus números. Ahí vimos lo bien que ha estado Pimentel. Ha sido una de las piezas importantes en ese profundo bullpen de las estrellas. El picheo, aquí viene el batazo de Machucón. Adelanta Gustavo Núñez, mete el brazo a primera, 6-3 la jugada, retirado aquí. Eric González es el segundo out de la entrada. Out fácil, como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Se fue hasta la tercera base Otto López. Sí, porque el café Santo Domingo sí es fácil, pero esa jugada no fue tan fácil, ¿no? Porque le dio un bound, subió la bola y ahí vimos los grandes reflejos que todavía mantiene Gustavo Núñez. Y después hizo un tiro, aunque muy duro, pero un poco elevado. Y también Lewin Díaz exhibió sus condiciones como buen antesalista defensivo, inicialista defensivo. Pedro Severino, el catcher y tercero al palo por los Leones, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. 2.70 de promedio, un cuadrangular y 13 remolques para Pedro Severino. Recibió boleto en el primero, fly a segunda base en el tercero. De 1-0 en el partido. Y está en la caja de bateo Cerveza Presidente, un grande como tu presidente grande bien fría, Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Abanicando Severino el segundo strike. A partir de la próxima entrada estará en la narración para todos ustedes el compañero Osvaldo Rodríguez Uncar. En la voz comercial Siria Bello. Dos mujeres siendo voces comerciales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Batazo a tercera, la maneja, el disparo a primera, 5-3 retirado aquí. Pedro Severino para terminar la entrada. Así se fue el quinto de los Leones, sin carrera, un boleto, dos hit, tampoco error, un wild pitch, un hombre quedó en circulación. Se han jugado 4 entradas y media en el Tetelo Vargas. La pizarra Baker Tilly te informa, Estrellas 2, Leones 0. Y ya regresamos con la cadena verde, la cadena de las estrellas. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano. Me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo. Pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Hasta el estadio, que la energía no se detenga. Con la confianza y durabilidad de la batería automotriz LTH. Baterías LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Tempranito en la mañana, le paso un pañito a mi runner. Me pongo mi chaleco, mi caco y vamos al mambo. Mira qué lindo se ve el malecón. Paradita técnica, una frutita, buen provecho mío. Está lindo ese motor, sale bueno. Nítido, una pieza aparece en todos lados y barata. Y en eso me paso el día, buscándome los chelitos. A veces me tocan pasajeros difíciles. ¿Yo qué, por mí? Bueno, por eso yo confío en mi Rune, seguro y no fallo. Ah, y lo mejor, no gasta nada. Loncín, un motor para cada necesidad.
Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, que presenta los tres primeros bateadores del inning. En el quinto, para las estrellas, vienen Chet Long, Edward Olivares y Gustavo Núñez. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Manuel Acevedo. Buenas noches, don Osvaldo. Buenas noches, República Dominicana. Chester Pimentel sigue de efectivo, como lo hemos visto en las últimas salidas. Ahí está en pantalla el hombre que llegó para respaldar a Domingo Robles, que salió luego de tres entradas más un bateador enfrentado. Y entonces cuatro entradas lanzó. Y entonces ya ahí pudo terminar la entrada. Y sigue el dominio de las estrellas 2-0, Osvaldo. Bien, vamos, amigos, a este quinto episodio con Chet Long abriendo la entrada por las estrellas, que ganan 2-0. Long es el bateador Brugal. Tiene de 1-0 en el juego, retirado por la vía 31. En su primera oportunidad conectó ese batazo elevado que espera y atrapa el jardinero izquierdo. Falló Chet Long, es el primer out del quinto, y saludamos por primera vez esta noche, en esta noche histórica, a doña Siria Bello. Muchísimas gracias, don Osvaldo, muchas gracias a toda la fanaticada también que nos escucha en esta cadena verde. Saludos también para nuestro compañero Manuel Acevedo. Hola, Siria, un abrazo. Por primera vez en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol Así Profesional, dos mujeres trabajan en la transmisión de un juego de béisbol. Un placer para mí, de verdad que sí. Las dos como locutoras comerciales, Joni Pérez y doña Siria Bello. Así es, un poquito afónica por el cambio de temperatura, pero aquí vamos. Así estamos todos, así está el país. Así es. Y habíamos perdido la costumbre de tener algún frío, ¿verdad? En el mes de diciembre hemos perdido ese hábito. Bueno, Edward Olivares es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Olivares tiene de 1-0 en el juego, además una transferencia, fue ponchado en el primero, recibió transferencia en el tercero. Está en la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Estaba alto y adentro el picheo ahora, de parte del derecho de los Leones, Leuris Gómez. Que continuó lanzando, entró en la entrada anterior, luego de que trabajó en tres entradas y dos tercios Christopher Molina, el abridor del Escogido. El batazo altísimo, ahí está Gómez, el lanzador, y lo retira en la primera por la vía 13, falló Olivares. Es el segundo out del quinto. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Bueno, hay dos outs y viene a batear ahora Gustavo Núñez. Núñez es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Tiene de 2-1 en el partido. Falló por la vía 43 en el primero, pegó sencillo al centro. En el tercer episodio está en la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Una bola mala en la cuenta para Gustavo Núñez, quien es el segundo en la alineación del conjunto de las estrellas. Dominó, la jugada con papel dominó, más suave, delicado y rendidor. Búscalo en colmados y supermercados. Ahora el Mega Chance de Loteca dio un palo grande, grande. El Mega Chance de Loteca te da mucho más, con el que ganas hasta 500 millones y 10 chipetas tajo del año. Pichó de una bola y un strike y abanica ahora Gustavo Núñez. Tiene cuenta de una bola y dos strikes. Que no te ponche la acidez. Tome Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. 2-0 el juego. Gana las estrellas. Estamos en el cierre del quinto inning. Hay dos outs. Foul para atrás. Sacó ahora Gustavo Núñez. Ese pelotero tiene su aceite, pero Aceite El Gallo, puro de soya, para comidas más ligeras y sabrosas. Hay un derecho que está calentando en el bullpen de las estrellas. No logramos a distinguir desde aquí de quién se trata. Pimentel ha sido un pitcher de una entrada en la temporada, ¿eh? Está Domingo Robles, el pitcher abridor, que nuevamente va cuatro episodios, no permitió carrera.
3 hits, 5 ponches, dio 3 bases por bolas. Y ya son 9 entradas frente a los Leones sin permitir carreras en 3 salidas. 2 de ellas como relevista y esta de hoy como abridor. La línea por el medio del terreno es un hit hacia el jardín central. Allá corta la pelota el jardinero. Hit del segundo del juego para Gustavo Núñez. Hit Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Ha salido el manager Dave Chaos. Eso significa que va a hacer todo para Leuris Gómez. Vendrá un nuevo lanzador por los Leones que tienen un pitcher en el bullpen. Así que ya le pidió la pelota. Un derecho vendrá a lanzar aquí por el equipo de los Leones con un hombre corriendo en primera y 2 out para las Estrellas aquí en el quinto. 2-0 está el juego. Esta es la cadena verde en una noche histórica. 2 mujeres en nuestra transmisión. Esa fue una jugada brillante como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa. Esa es una de ellas, de Consuelo. Se llama Siria Bello. Vamos a la pausa, amigos. En breve regresamos. ¡Oh, mi Dios! San Pedro de Macorís es la capital del béisbol y de la energía en la República Dominicana. Fan Club de las Estrellas Orientales y de Eje Jaina, energía sostenible. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubre su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y uno? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con presidentes del mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí no falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Telao. Bien, amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en el estadio de Delo Vargas. Jesús Liranzo es el nuevo lanzador por los Leones. Viene a su segunda presentación, su segunda salida de la temporada. Apenas una entrada de trabajo para el derecho Jesús Liranzo, que hereda un corredor en la primera base, Gustavo Núñez, con 2 outs en este quinto inning para las Estrellas, que están ganando el juego con anotación de 2-0. Cuando se acerca Cristian Betancourt a la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Betancourt tiene de 2-0 en el juego. Falló con un elevado a las manos el intermedista en el primer episodio. Bateo para doble matanza, 6-4-3. En el tercero es el bateador de turno, presidente. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Picheo bajo y abierto ahora para Cristian Betancourt. Colocado tercero desde el juego anterior. Y ya decíamos en estos días que el Betancourt que estábamos viendo en esta temporada no es el mismo bateador que hemos visto tradicionalmente en la Liga Dominicana, que le estaba pegando mucho mejor a la bola. Sí, viene de mucha experiencia en Grandes Ligas este año. Sí, eso puede ser un factor. Se fue hombre de primera para segunda. Bajo y abierto y llegó hasta la segunda base. Robo de base es. Robo de base para Gustavo Núñez. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Tomó un buen brinco, como ven ustedes ahí en la repetición. El catcher tuvo algún problema para desprenderse de la pelota con un picheo que estaba un poquito bajo y abierto.
Es la segunda base robada del partido. Junior Lake tiene una también. Gustavo, que está encendido. Tiene 7 juegos seguidos bateando de hit. Y tiene 7 partidos de 2 o más hits también en la temporada. Este fue el 7º, repito, y tuvo uno de 4 hits, Gustavo. Abanica ahora Bentancur, quiso alar un pichón que estaba en la parte de afuera esta vez. Tiene cuenta de 2 bolas y un strike. Detrás vendrá Samper Pimentel. Lo agarró fuera de base con el picho rompiente. Estaba esperando rápida. Remolcando carrera con 2 outs. Las estrellas que anotaron 2 en el segundo episodio. Le juega atrás el torpedero González en el borde de la grama exterior. Atrás también jugándole el antesalista a Bentancur. Picheo bajo esta vez, la cuenta en 3 bolas y un strike. La brisa no es un factor esta noche en este momento aquí en el estadio Tetelo Vargas. Están bien tranquilitas allá las banderas en el center field. Eso, un parque como este, de noche es bueno porque con mucha frecuencia la brisa sopla en contra de los bateadores derechos y a favor de los zurdos. Por el lado derecho del terreno estaba movido el intermedista. La bola pasó de hit hacia el jardín de la derecha. Viene para la goma el corredor de segunda. El disparo viene al plato y anotó de pies en carrera. Sencillo empujador para Cristian Bentancur de la tercera carrera para las estrellas. 3-0 está el juego ahora. Gracias a ese hit, Ban Reservas. Hit Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Ban Reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana, vive una vida sana. 5 partidos seguidos tiene bateando de hit el señor Cristian Bentancur ahora con este indiscutible. Y ha conectado de hit en 9 de 11 juegos que ha jugado con las estrellas. El catcher que remolca la tercera para el equipo verde. Usted hablaba de cómo estaba conectando la pelota y lo hizo por la banda contraria. Tú dijiste la razón, pero yo sigo diciendo el qué. Y tú el por qué. El qué es. Ese no es el mismo bateador del año pasado. Es así. 3-0 el juego ahora. Están ganando las estrellas. Vean las banderas como están tranquilitas. Seguro auto, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Pimentel viene a batear ahora, es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Se nutrió aún más ahora el palco de Pimentel, vamos a llamarlo así. Bueno, el ya, palco de Pimentel. Ya tiene un guante ya. Allá fue donde la envió en el World Cup Homer, que atrapó el señor que estaba solo. A mano limpia la tomó. A mano limpia. Yo pensaba que había sido levantando la mano, pero después vi otro video en el cual se ve que él la paró de canasta con las 2 manos. Tiene un strike en su cuenta, Pimentel, quien está en la caja de bateo, presidente. Un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Se lo cantan al segundo, no le gustó a Pimentel. Estaba borderline. Estaba ahí en la línea, en la frontera entre strike y bola. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. 0-2 el conteo para Samper Pimentel. En primera corre Bentancur por su sencillo empujador de carrera. La tercera para las estrellas. Que ganan 3-0. Pasó el bate. Hizo detener el swing, no pudo hacerlo a tiempo y es ponchado. Samper Pimentel es el tercer out del inning. Terminó el 5º episodio, mis amigos, para las estrellas. Con una carrera de entrada hubo un par de hits, no hubo error. Un hombre quedó en circulación y en la pizarra, Baker Tilly. 3-0 está el juego ahora, le gana las estrellas a los Leones. Han pasado 5 completas. Más de 50 años siendo tradición de los dominicanos. Mexana, vive la vida sana. Mis estrellas, tropical mi ritmo, lleno de sabor.
Tropical, mi gente, Tropical soy yo. Pintura Tropical pinta mi vida de los colores de la alegría. Pintura Tropical pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura Tropical. Vive la magia tropical. Nuestra piel es un milagro. En ella lo vemos y sentimos todo. Nos ve crecer, nos protege, se adapta. Está llena de rinconcitos secretos. Se expresa. Eso es lo más rico. ¡Su mamá! Es una belleza. Y para cuidarla, ha llegado ProCare Antibacterial, que elimina y te protege de 99.9% de las bacterias y virus, con aceites esenciales y probado dermatológicamente, uniendo por fin lo mejor de dos mundos. La mejor protección antibacterial en un jabón humectante que no maltrata tu piel. ProCare Antibacterial. Protección y cuidado para tu piel. Bien, amigos, estamos de regreso con todos ustedes aquí en la cadena verde, la cadena de las estrellas. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el sexto de los Leones vienen Framil Reyes, Franchi Cordero y Elier Hernández. Nuevo lanzador por las estrellas es Diógenes Almengó y ya empiezan las asignaciones de las entradas por los lanzadores de relevo de las estrellas. Ya Chester Pimentel lanzó el quinto, viene Almengó para lanzar el sexto, su salida número 16 de la temporada, y aunque tiene un promedio de carreras limpias permitidas alto, ha tenido mucha efectividad, sobre todo lanzando aquí en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Hay dos o tres juegos donde le han dado unos batazos, como ocurre con frecuencia con los pitchers relevistas, que le dan en uno, dos, tres juegos y eso le infla el promedio de carreras limpias permitidas. Sin embargo, como dije, ha estado, y sobre todo en situaciones complicadas. Así que nada, vendrá el relevo de las estrellas jugando en la casa es el mejor de la liga. Es más, el picheo de las estrellas jugando en la casa es el mejor de toda la Liga Dominicana de Béisbol. Y mientras vemos la ceremonia de esta temprano acá en el estadio. Ahí está Don Chilo, Héctor Porfirio Báez Santiago, en cuyo honor fue nombrado el training room. Y ustedes vieron él mismo señalando, ¿verdad?, la parte de afuera. Adentro está una placa con su foto, como ven ustedes, el momento en que me entrega el licenciado José Manuel Mayén, a nombre de la directora de las estrellas, una placa de reconocimiento. Y Chilo haciendo el lanzamiento de la primera bola. Ha estado con este equipo desde 1986, nuestro trainer. Y entonces ahí está la información que estamos comentando, ¿verdad? Desde 1986 ha estado Chilo con el equipo de las estrellas. Hay muchos huesos ahí que han pasado por esas manos. Y quiero resaltar también que él dijo en su alocución, al momento que se nombraba el training room, es un hombre que, además de jugadores de grandes ligas, también ha tenido atletas de alto rendimiento bajo su mano, del trabajo que ha realizado todos estos años. En atletismo, ha trabajado en atletismo. Bueno, aquí estamos con el juego, amigos. Framil Reyes es el hombre que está abriendo el sexto para los Leones. Tiene dos bolas malas en su cuenta. Abanica ahora al picheo de Almengó. Cuenta en dos bolas, un strike para Framil Reyes, quien tiene de 1-0 en el juego. Falló con rodado de short a primera en el primer episodio. Transferencia en el cuarto. Esta es la caja de bateo, Presidente. Conecta batazo bien alto para el jardín central. Allá está el jardinero central, Cristian Pache, y lo atrapa para el primer out del sexto. Fly Fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Out Fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. A puros pichos rompientes con Framil Reyes, y ahí el swing adelantado para retirarlo. Sacó beneficio de eso Diógenes Almengó. Corona out, viene a batear ahora Franchi Cordero, es el bateador Brugal. Cordero tiene de 1-1 en el juego, un sencillo al centro. En el segundo episodio se sacrificó y fue puesto out por allá 23 en el cuarto. Está en la caja de bateo, Presidente. Sí. Un grande como tu presidente, grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Mejor diseño, mejor rendimiento por galón, mejor desempeño en el trabajo. El motor Longsing es 100% tecnología japonesa. Bola rápida que estaba baja y afuera. Ahora la cuenta en una bola y un strike para Franchi Cordero.
Almendola, bola rápida de viaje alrededor de 94, 95 millas por hora. Tiene también slider, que creo anda por los 89. Y es muy inteligente mezclando esos lanzamientos, eso lo hace dominante. Fue el cerrador de las estrellas en un gran estrecho la temporada pasada. En el round robin específicamente. Sí. Salvó 5 juegos en el round robin del año pasado. 2 bolas, 1 strike, la cuenta para Franchi Cordero. Abanica, es el segundo, la cuenta en 2 bolas y 2 strikes. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey, en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Ustedes vieron cómo estaban bien por delante esas manos del movimiento de cintura. Eso quiere decir que él estaba fuera de paso. Conecta batazo de hit hacia el jardín de la derecha ahora Franchi Cordero. Hizo el ajuste muy bien esta vez. Se vio clarito. Sí. Hitbank Reservas. Hitbank Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Bank Reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Muy elocuente el gesto de Almengó. La idea era que esa pelota se deslizara hacia afuera. Por eso ustedes vieron el movimiento que le hizo con las manos. Y en cambio fue muy derecho. Sí. Y aún así consiguió el hit, crédito al bateador, pero adelantado igual. Pudo conseguir el indiscutible, como usted dijo, hizo el ajuste, Franchi Cordero. A tu ropa el cuidado que se merece con jabón hispano. Jabón hispano, el jabón de cuava de tradición. Pero si la pelota no va derecho y se mueve hacia donde quería el lanzador, hubiese abanicado. Es así. Pero no es por un tubo, ¿no? No es un tubo, ¿verdad? No. Me pone un tubo que la tiran. Aquí está bateando Elier Hernández. Es el bateador Brugal. Ya tiene una bola mala en su cuenta Hernández. El foul fuera de juego por el lado derecho. Por la cuenta en una bola y un strike para Hernández, quien pegó sencillo el jardín de la derecha en el segundo. Fue golpeado por un lanzamiento en el cuarto. De 1-1 en el partido. Está en la caja de bateo Presidente. Un grande como tu presidente. Grande bien fría Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Ban Reservas. Una bola, un strike, la cuenta para Hernández. Estamos en el sexto inning ya, el juego 2-0. Gana las estrellas, que hicieron 2 vueltas en el segundo episodio, combinando 3 incogibles y un fly de sacrificio. El foul por la izquierda, ahora segundo strike a la cuenta para Hernández. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey, en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Si las estrellas ganan este juego, eliminan a los Leones. Eso es importante porque usted juega para entrar entre los primeros 4. Si usted ve el reverso de la moneda, dice, yo juego para eliminar a 2. Eso es así. Y ya elimina uno. Ya eliminé a 1. Eso, claro, está hablando de la serie regular. Hay que eliminar 2 para llegar al round robin. En Senasa estamos comprometidos con brindar un servicio de salud digno con la red más amplia de prestadores a nivel nacional. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Otra forma de verlo es que 2 no me alcanzan. Los que están clasificados, los otros 3 equipos que están clasificados, que son Águilas, Licey y Gigantes, es que no pueden alcanzarlos. Ahí está el ya conocido play-in, ¿verdad? Lo que estarían haciendo las estrellas es que estarían tomando 21 victorias y los Leones no llegarán ni siquiera a 20, estarían llegando solo a 19 en caso de ganar los demás partidos, así que no estarán alcanzando una diferencia de un partido detrás de las estrellas. Al máximo de victorias que podría llegar el conjunto de los Leones, si pierde este juego, sería 19. El Escogido, lo más que puede hacer con respecto a las estrellas es empatar con las estrellas, terminar con 20 y 20. Ya las estrellas tienen 20. Si las estrellas ganan este juego, sería su victoria número 21. Sí. El Escogido en este momento tiene 16 victorias. Después de este juego le quedarían 3. Si ganan esos 3, perdiendo el de hoy, llegan a 19. Y la diferencia entonces sería 21 a 19 en el capítulo de victorias. Sería una diferencia de más de un juego y por eso es que los Leones serían eliminados si pierden el juego. Rodeó bien esa pelota el torpedero Gustavo Núñez, metió el brazo el intermedista, pero llegó a salvo al inicial. El bateador corredor Elier Hernández, forzado en la intermedia. El corredor de primera, Franchi Cordero,
Es el segundo out del sexto. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Es sensacional ver a Gustavo Núñez, la utilidad que tiene este jugador veterano para el dirigente Fernando Tatis. Tanto al bate porque está caliente con el Madero, 7 partidos seguidos conectando de hit. Y entonces la responsabilidad de estar en el campo corto y está jugando súper bien la defensa en las paradas cortas. Buen footwork, movimiento de pies ahí para ponerse más o menos casi de frente al intermedista y tener una mejor posición para hacer el lance. Que el intermedista viera claramente cuando él sacaba la pelota. Eso sí, es sí. Muy importante a la hora de hacer el doble play. Que el segunda base, si es el segunda base el que va a pisar la almohadilla, vea claramente cuando la pelota sale de la mano del fildeador. Uf, qué slider ahora, abanica. Aquí está Starling Castro, quien es el bateador Brugal. ¿Ya tiene 2 strikes en su cuenta, Siria? Sí, señor. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Regresa a salvo la primera base, el corredor Elier Hernández. Castro tiene de 2-0 en el juego, bateó para doble matanza por la vía 43 en el segundo. Falló con elevado a las manos el jardinero derecho. En el cuarto episodio está en la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. El foul por la izquierda, 1-2 strikes la cuenta ahora para Castro. Ahí está Dave Jones. Jones dirigió aquí a las estrellas y llevó al equipo a un round robin. Yo recuerdo como ahora. Dave Jones ya ha dirigido con 3 equipos en la Liga Dominicana. Antes dirigió al Escogido ya. Sí. Está nuevamente con el conjunto de los Leones. Y su primera incursión en la Liga Dominicana fue con los Tigres del Licey. Llegó a ganar un campeonato con el Licey. Hace ya varios años de eso. Sí. Fue a principios del siglo XXI que Dave Jones ganó con el conjunto de los Tigres. 1-2 strikes la cuenta para Starling Castro. A Castro le juega bien cargado la armadilla de segunda, el intermedista Long. Juega en posición normal, pero un poquito atrás el torpedero Gustavo Núñez. También un poquito atrás el antesalista Capra, como pueden ver ustedes ahí en sus pantallas. Le juega corto el jardinero derecho. Claramente esperando que cargue la pelota hacia su banda, Starling Castro. Hay un amplio espacio entre el primera base y el segunda base. Abanica y esponjado. Starling Castro es el tercer out del inning. Terminó el sexto, mis amigos, para los Leones. Con 0 carreras en entrada hubo un hit, no hubo error. 1 quedó en circulación y en la pizarra Baker Tilly. 3-0 sigue el juego. 3-0 le ganan las estrellas a los Leones al concluir la primera del sexto. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Hay una ciudad en el mundo de gente trabajadora y comprometida. Una ciudad verde y llena de energía, donde cada día nos esforzamos por ser mejores, por alcanzar nuevas metas y por enaltecer nuestros valores y cultura. San Pedro de Macorís, tierra de peloteros, un lugar único por su gente. En Energas trabajamos día y noche para brindar una energía más limpia a miles de hogares y negocios dominicanos. San Pedro brilla, porque aquí todos somos estrellas. Dímelo, mamazota, ven para llevarte, ven que tengo aire acondicionado. Guaritiqui, te quedaste de nuevo, loco. Mientras tú no te lleves de mí, te va a llevar el hombre de los 2 cachos. Yo te recomiendo que compres un super gato, mi hermano. Solamente yo he hecho gasolina una sola vez y me busco más de 6,000 pesos diarios. Y yo te voy a prestar para que tú te compres un super gato, Guaritiqui. Yo sé que tú no me vas a quedar mal, porque tú vas a conchar en un super gato. Que estamos respaldados, doble A moto, la gente que sabe de las mejores piezas. Acidez estomacal.
Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey. Disponible en su farmacia favorita. Bien amigos, estamos de regreso con ustedes y Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning, en el sexto de las estrellas, Christian Pacher, Junior Lake y Lewin Díaz. Bueno, foul al primer lanzamiento, saca aquí Christian Pacher, quien es el bateador Brugal. Compren Hipertiendas Saclun pensando en ti, donde tu peso tiene peso. Tres ponches en tres entradas, no ha permitido carreras en cuatro. Esta será su cuarta salida para el relevista, nuevo lanzador de los Leones, Jimmy Cordero. Es el quinto lanzador escarlata en este juego. 3-1 están ganando las Águilas sobre los Toros, un juego importante para las estrellas, por cuanto están los Toros envueltos en el mismo. El equipo que está siguiendo las estrellas en el standing. Sí. Los Orígenes Power Plant, empresa eléctrica que da energía y progreso al país, del grupo Miguel Ferris y compañía. Que hay que decir, Osvaldo, que si este resultado prevalece, victoria de las Águilas en Santiago y victoria aquí de las estrellas aseguran el cuarto lugar. Y reducen a 2 el número mágico para eliminar a los Toros. Así es. Eliminarían a los Leones hoy y reducirían a 2 el número mágico para eliminar a los Toros del Este. De rebote alto, el batazo para el torpedero. Ahí está el buen alcance del torpedero. Eric González y lo retire la primera base por la vía 63. Falló así Christian Pache. Es el primer out del sexto. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Eric González, le dicen el mago, es un mago a la defensa, no pierde esas manos. Le dio un rebote cómodo y eso hizo que pareciera... O un rebote alto, mejor dicho. Eso sí. Hizo que pareciera cómodo, pero eso no fue un bound cómodo porque se fue el bound en medio. Ese no es el bound corto ni el bound bien adelantado, sino muy próximo al cuerpo del fildeador. No fue tan fácil como pareció esa jugada. Es así. Le ayudó la estatura que tiene Eric González. A la hora de extenderse hacia el lado izquierdo, claro está, su alcance, su wide span. Como dicen en basquetbol. Bueno, hay un out y está ahora bateando Junior Lake, que es el bateador Brugal. Le cantan el primero. A Lake, quien tiene de 2-1 en el partido, falló con un elevado a las manos el intermedista en el segundo, pegó sencillo al centro y robó base en el cuarto. Esta es la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. 0-2 la cuenta ahora para Junior Lake. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. Ese es el doliente de los Bejarano. Asegure su futuro con ARS Futuro. ¿Cómo así el doliente? Porque hay uno que está aquí que va a celebrar. Ah, ok, perfecto. Y hay un doliente. Picheo bajo, Melvin Bejarán, Melvin José Bejarán, hijo de José Bejarán, Melvin José, el exquisito narrador de radio de Los Leones. Y este es el papá, José Bejarán, junto con Don Tuto Mota. Don Tuto chateando. Así es. Atendiendo sus cartones de mañana en el periódico. Bien. 2-2 la cuenta para Junior Lake. Detrás vendrá Lewin Díaz. Motores Super Tucán, el avión de tierra de los motores. Una marca del Consorcio Oriental Ramírez. Avenida Francisco Alberto Camaño, San Pedro de Macorís. Teléfono 809-246-8383. Super Tucán, el avión de tierra de los motores. Bueno, se ponchó ahí Junior Lake, se fue con un picheo que estaba, como ven ustedes, en la parte abierta y baja. Segundo out de este sexto inning, bola rápida en la parte de afuera. Sí. Fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Bate ahora Lewin Díaz, es el bateador Brugal, tiene la bola mala en su cuenta Díaz. Empujó una carrera con un elevado de sacrificio al right field. En el segundo episodio falló con foul fly al catcher en el cuarto inning. Ahora eleva un batazo que está profundo allá entre el right center field, muy alto. Lo pidió el jardinero central y lo atrapa el jardinero central para el tercer out del inning. Fly fácil, como fácil es disfrutar a cualquier hora del día de una tacita de lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. De 1, 2 y 3 se fue, mis amigos.
El sexto episodio para el conjunto de las estrellas. 3-0 le ganan las estrellas a los Leones. En la pizarra, Baker Tilly, han pasado 6 entradas completas. Dímelo, mamazota, ven para llevarte, ven que tengo aire acondicionado. Guaritiqui, te quedaste de nuevo, loco. Mientras tú no te lleves de mí, te va a llevar el hombre de los dos cachos. Yo te recomiendo que compres un super gato, mi hermano. Solamente yo he hecho gasolina una sola vez y me busco más de 6,000 pesos diarios. Y yo te voy a prestar para que tú te compres un super gato, Guaritiqui. Yo sé que tú no me vas a quedar mal, porque tú vas a conchar en un super gato. Que estamos respaldados. Doble A Moto, la gente que sabe de las mejores piezas. Desde tu casa hasta el estadio, que la energía no se detenga. Con la confianza y durabilidad de la batería automotriz LTH. Baterías LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Te robaste tu marbete? Te quedaste. Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. ¿Acidez estomacal? Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey. Disponible en su farmacia favorita. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Te presenta los tres primeros bateadores del séptimo para los Leones. Jainer Díaz, Jonathan Guzmán y Otto López frente al nuevo lanzador por las estrellas, el derecho Rafi Vizcaíno. Ahí está, como hablábamos, las asignaciones ya del relevo. Vizcaíno, que será el lanzador del séptimo, vendrá, miren ese promedio de carrera limpia permitida, 0.93. 11, ya va para su salida número 12. Y fíjense, más ponches que entradas lanzadas. Tiene una recta muy pesada. Tiene un slider también que tiene un rompimiento muy fuerte. Será el del séptimo. Entendemos ya que Gerson Moreno y Ronel Blanco sería proyectando, ¿verdad?, el plan de las estrellas. En caso de mantenerse el partido como está, sería ese plan ya para tratar de mantener la ventaja, Osvaldo. Sí, sobre todo el hecho de que todavía estamos en una situación de salvamento. Eso a propósito de Ronel Blanco, ¿verdad? Sí. 3 carreras de ventaja. Si a lo mejor el juego se pone más ancho, quizás no traigan a Ronel Blanco a cerrar. Aunque es un partido tan importante como que a mí me gustaría asegurar si fuera yo. Asegurar, bien. Jainer Díaz es el bateador. Brugal abre aquí el séptimo por los Leones. Llegó abierto el picheo de Vizcaíno. Vizcaíno tiene una poderosa bola rápida, como tú bien decías, pero tiene algo de descontrol. A mí me gusta verlo en situación así, abriendo el inning. Quiere decir esto, que yo lo prefiero a él abriendo el inning que él entrar a juego con gente en base. Sí, y fíjese, cuando tú tienes problemas de descontrol, sí, si entras con gente en base, puedes seguir envasando gente por base por bolas. Y si caes por debajo en el conteo de bolas y strike y te da un hit, van a avanzar los corredores. Claro. Si te da un hit ahora abriendo entrada, obviamente no tiene las mismas consecuencias. Precioso ese lanzamiento. Ahora se lo cantan al tercero y es ponchado. Jainer Díaz es el primer out del séptimo. Fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Disfruta de una pasta suelta y deliciosa. Pastas del César, saca el artista que hay en ti. Una bola, un strike, la cuenta ahora para Guzmán, quien es el noveno en la alineación de los Leones, jugando en la intermedia, Jonathan Guzmán. Se
Se lo cantan ahora, la cuenta en una bola y dos strikes. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Los Leones han disparado tres hits en el partido. Iba a tirar, detuvo el swing y estaba abierto el lanzamiento esa vez, la cuenta en 2-2. Cuatro hits han disparado los Leones, pegaron dos en el segundo episodio. Un sencillo al centro de Franchi Cordero, un sencillo al right field de Elier Hernández. Un sencillo al centro, abriendo el tercero por Jonathan Guzmán precisamente, y un sencillo al right field de Franchi Cordero en el sexto. Quiere decir que dos de los cuatro hits de los Leones lo ha pegado Franchi Cordero. La bola rápida ahora, pasado por ella y esponchado Jonathan Guzmán. Es el segundo out del séptimo. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Esa estaba por encima de los 25. Claro, y usted lo dijo, porque él viene entonces abriendo la entrada en confianza y muestra su arsenal. Ustedes se fijaron que contra el zurdo, la rápida y la curva, efectiva la curva. Entonces contra los derechos, esa bola rápida, el slider que por poco y engaña a Guzmán, no le engañó, entonces lo pasó con la rápida. Otto López es el bateador. Brugal, al primer lanzamiento sacó piconazo de foul, parecía alto ese picheo, primer strike para Otto López, quien tiene de 2-0 en el juego, además un toque de sacrificio, ponchado en el primero, toque de sacrificio y out por la vía 13 en el tercero, bateo para force out de short a segunda en el quinto, está en la caja de bateo Presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría, Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Llegó alto y afuera. El picheo ahora para López. Esa fue una jugada brillante, como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa. Agua Larimar, el agua que sabe a agua. Una bola y un strike es la cuenta para López. El batazo de rebote alto y lento de foul por el lado de la tercera base. Ahí está dominando por encima y algo que no es usual. A ver, ¿qué pasó? Jones está alegando que estaba en territorio bueno la pelota. Vamos a ver la reiteración. Lo vi en zona foul, incluso cuando se detuvo Vini Capra. Vamos a ver. Motores Super Gato, moviéndote con pasión, con la garantía de AA Motors, la para de las piezas. Fue claramente foul. ¿Está foul? No entiendo. Esa jugada está más clara que aceite el gallo. Aceite el gallo puro de soya. Quizás tener una toma, ¿verdad? Desde más recta a la posición del tercera base, pero no creo. Desde aquí se vio un foul. Bueno, me parece que ya estaba buscando esa reacción. Es lo que me parece. Hoy el equipo se está jugando la vida, está perdiendo por tres carreras. Y se ve como aletargado el equipo, ¿verdad? Sí, eso es. Él está buscando esa reacción y lo consigue. No está mal, entiendo que es una buena opción, porque repetimos, el Escogido está a ley de 7 outs ya para quedar eliminado del torneo. Y es como usted dice, ya los jugadores retirados en forma consecutiva, se nota muy calmado. Mientras vemos la repetición otra vez, a mí me pareció foul. Primero picó afuera y no tiene un bote tan alto, aunque sí dio en el borde de la grama, para haber entrado de nuevo. Mira la distancia del jugador. No, foul, señor Jones. Seguro auto, ármalo tú de la Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Mientras tanto, una bola y dos strikes la cuenta para Otto López, quien batea con 2 outs y nadie en circulación en este séptimo para los Leones. Las Estrellas juegan mañana otra vez aquí en la casa. Van a recibir a las Águilas en el día de Pepe Frías. Las Estrellas van a retirar mañana el número 38 de uno de los mejores torpederos dominicanos de todos los tiempos. Pepe Frías, nativo de Consuelo, donde es Siria. Así mismo es. Somos compueblanos. Aquí en San Pedro de Macorís. Pepe Frías, que jugó originalmente para los Leones, precisamente. Jugó para el Escogido, después para las Estrellas. Mucha gente no ha reparado quizás en eso, en que Pepe Frías no empezó su carrera con las Estrellas profesional, fue con el Escogido. Y después pasó a las Estrellas y jugó también para los Tigres del Licey y terminó su carrera jugando para las Estrellas.
Jesús Pepe Frías, que también jugó en Grandes Ligas, con Expos de Montreal, con Vigilantes de Texas, con los Dodgers. Y mañana será su día, Cañón Tetelo Vargas. Tiene el récord de más carreras empujadas para un torpedero de las estrellas. 36 carreras empujadas en una temporada, un récord que después igualó Alfredo Griffin. Bueno, descolgado el batazo, le dio el rebote alto, ajustó muy bien. Gustavo metió el brazo esta vez. ¡Oh, mi Dios! Puesto fuera la primera por la vía 63. Otto López en otra buena jugada del torpedero Gustavo Núñez. Es el tercer out del inning. Terminó así, mis amigos, el séptimo para los Leones de 1, 2 y 3. 3-0 sigue el juego, le están ganando las estrellas a los Leones al concluir la primera del séptimo en la pizarra. Baker Tilly, van a revisar en la Cueva de los Leones a ver si a su vez ellos piden revisión a los árbitros. Batazo de rebote altísimo, como ustedes vieron en el último momento, se le levantó a Gustavo, sí, cuyos reflejos hoy se han mostrado de manera brillante, como en sus, en la pelota hay que decir en sus 15, no en sus 30. Okay. Se fue el inning, amigos, se están ganando las estrellas 2-0. Esta es 3-0. 3-0 ganan las estrellas. Esta es la cadena verde, la cadena de las estrellas. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te cuidaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada, porque para él primero va tú. Primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Tempranito en la mañana, le paso un pañito a mi runner, me pongo mi chaleco, mi caco y vamos al mambo. Mira qué lindo se ve el malecón, paradita térmica, una frutica, buen provecho mío. Está lindo ese motor, sale bueno. Nítido, la pieza aparece en todos lados y barata. Y en eso me paso el día, buscándome los chelitos. A veces me tocan pasajeros difíciles. ¿Yo qué, por mí? Bueno, por eso yo confío en mi runner, seguro y no fallo. Ah, y lo mejor, no gasta nada. Loncín, un motor para cada necesidad. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con presidente todo el mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí no falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Pelao. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el séptimo de las estrellas vienen Vinny Capra, Chet Long y Edward Olivares. Nuevo lanzador por ese Noli Paredes, el nuevo lanzador de los Leones. 20 salidas con esta ya, un alto promedio de carreras limpias permitidas. Y un alto promedio también de bateadores envasados, 26, 20 hits ha permitido el Noli Paredes esta temporada. Paredes enfrenta a Vinny Capra abriendo el séptimo de las estrellas, es el bateador Brugal. Primer strike la cuenta para Capra, quien tiene de 2-1 en el juego, un sencillo al left en el segundo, rodado de tercera a primera en el cuarto. Esta es la caja de bateo, presidente. Llegó bajo y abierto. Nos hacen la corrección de que el hombre que se ponchó abriendo el séptimo inning por los Leones no fue Jainer Díaz, sino que ha entrado a jugar en su lugar con el número 82 en la espalda de su uniforme, Nick Franklin. El batazo de rebote alto para el antesalista y lo retiene la primera por la vía 53. Falló de esta manera Vinny Capra. Es el primer out del séptimo. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Así que Nick Franklin fue el primer out del séptimo por los Leones. Come
Nexana combate la alergia, alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamento y farmacias del país. Nexana, vive la vida sana. Y estaba jugando desde la entrada anterior, Frankie, sí, no fue como bateador emergente. Es así. Así que hay un out y batea ahora Chet Lum. Es el bateador Brugal. Lum es el noveno en la alineación de las estrellas, jugando en la intermedia. También puede jugar en el outfield. Tiene de 2-0 en el juego, por la vía 31 en el segundo, con elevado las manos al jardinero izquierdo en el quinto inning. Es rodado por los predios del intermediista, sin problemas se lo lleva el disparo a primera. Lo pone fuera para el segundo out del inning, falló Chet Lum. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Está calentando Gerson Moreno, ya preparándose para ser el lanzador del octavo episodio por el dirigente Fernando Tatis. Ese es su preparador y el juego está en situación de salvamento en el tercer inning. Por 3 carreras, quiero decir, en el séptimo inning. Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Olivares, Edward Olivares es el bateador Brugal, primer strike en la cuenta para el venezolano, quien tiene de 2-0 en el juego, además una transferencia, está en la caja de bateo, Presidente. Es decir, si el juego está por 3 carreras, está en situación de salvamento. Sí. Entonces hay un pitcher que es el que prepara el salvamento, el del octavo. Si está en situación de salvamento, venga a prepararlo. Picheo de 0 y 2. Batazo elevado en territorio corto del jardín derecho. Ahí está el intermedista y lo atrapa para el tercer out del inning. Falló Olivares, con elevado a las manos del intermedista Jonathan Guzmán. De 1, 2 y 3 se fue, mis amigos, el séptimo para las estrellas. Y en la pizarra, Baker Tilly. 3-0 le gana las estrellas a los Leones. Señores, han pasado 7 completas. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Bienvenido a la casa de la suerte. Yo sé que no es correcto todo esto que estoy haciendo, pero por favor, papito Dios, ayúdame. Yo. Di que me muerto por aquí. ¿Aquí? Supuestamente. Yo lo que quiero es una rubia, una mami chula, una cosita así que para arreglar mi familia. Pero para dañar la de ella. Que sea un hombre joven. Joven. Fuerte. Pero tienes que ser valiente. ¿Tú lo que quieres que yo sea pelotero? ¿Qué peloterito aquí? Aquí el Miyagi soy yo. ¡Ah! ¡Viva! ¡10 veces el All-Star! ¿El Big Papi? ¿David Ortiz? Ahora estamos trabajando con un servidor súper poderoso. Dios habla con uno como él quiera que usted entienda. ¿Quién tú eres? El Brujo. Una película de Archie López. Solo en cines. Para toda la familia. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con Presidente todo el mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí no falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Telao. Bien, amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en la Cadena Verde, la Cadena de las Estrellas, desde el Estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. Y Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta los 3 primeros bateadores del inning. En el octavo, por los Leones, vienen Eric González, Pedro Severino y Framil Reyes.
Gerson Moreno es el nuevo lanzador por las Estrellas, ya para el octavo episodio, ganando el equipo de la casa 3-0. Ha sido uno de los mejores lanzadores, sin dudas, en este torneo. Va a su salida número 15, 13 entradas y un tercio, con 23 ponches en 13 entradas y un tercio. Ahí está la actuación de Gerson Moreno, que esa estadística de preparado, ¿verdad? Aguante, hold, ¿verdad? La que hace rato ya se toma en cuenta en el béisbol de Grandes Ligas, porque muchas veces los partidos se salvan en esta altura antes de que entre el cerrador. Entonces valoran ese aguante del partido, aguante de ventaja por parte de los relevistas del séptimo y del octavo. Bueno, Eric González viene aquí a abrir el octavo inning para los Leones con el juego 3-0, gana las Estrellas. González es el bateador Brugal. Tiene de 3-0 en el juego, fue ponchado en el primero, ponchado en el tercero. Falló con rodado de short a primera en el quinto. Primera bola mala para González, quien está en la caja de bateo. Presidente, un grande como tu presidente, grande, bien fría. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Lo de Gerson Moreno viene desde el año pasado, ¿eh? Voy a decirlo así. Su gran labor de dos temporadas consecutivas ha sido eclipsada por la extraordinaria de Ronald Blanco. Sí. Ronald Blanco, que tal y como decíamos el año pasado, candidato al pitcher del año, a pesar de ser relevista, la gente no quiere creer en los relevistas. Él ganó 4 juegos el año pasado, solamente salvó 2. Merecida la elección de César Hernández, ¿verdad? César Valdés. La de César Valdés como el lanzador del, el lanzador del año. Valdés está otra vez peleando el premio. Ahora, este año tiene 5 juegos salvados. Es así, sin permitir carrera. Y el mismo 4-0, y sin permitir carrera también, Ronald Blanco. Es decir, Ronald Blanco ha tenido que ver en 9 de las 20 victorias que tienen en este momento las Estrellas. Eso representa el 45% de las victorias de las Estrellas. Yo pienso que hay que tomarlo en cuenta. Claro. Mejor diseño, mejor rendimiento por galón, mejor desempeño en el trabajo. El motor Lonsing es 100% tecnología japonesa. Ahí está estirando ya. Ahí está estirando los músculos de la espalda. Llegó alto el lanzamiento rápido, el cuarto balo, transferencia para Eric González. ¿Quién va para la primera? Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Es la cuarta transferencia que otorga el picheo de las Estrellas en el partido. González va a la primera y a batear ahora a Pedro Severino, quien es el bateador Brugal. Tiene que estar alerta Tati aquí, ¿eh? Porque resulta que Moreno, ustedes vieron las bases por bolas, a veces se mete en problemas de descontrol. Y entonces, este puede ser el inning, como tú decías hace un rato, Manuel, en que hay que salvar el juego. Sí. Sobre todo en esta circunstancia en la cual está lo mejor de la alineación del Escogido en acción. Así es. La parte alta de su line-up. Dominó la jugada con papel dominó. Más suave, delicado y rendidor. Búscalo en colmados y supermercados. Bajo el lanzamiento, allá Betancourt va a conversar con Gerson Moreno. Primera bola mala para Pedro Severino, quien en el juego tiene de 2-0. Además, una transferencia que fue en el primero. Falló con elevado a las manos el intermedista en el tercero. Rodado de tercera a primera en el quinto. Está en la caja de bateo, presidente. Un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Una gorra de los Expos de Montreal aquí, en San Pedro. Sí, ya he visto un par en estos días de gorra de los Expos de Montreal. Mañana nuestra próxima transmisión, cuando las Águilas vienen aquí al estadio Tetelo Vargas, para el último partido de la temporada regular, aquí en el Tetelo Vargas. A las 7 venimos encendidos con linterna verde. Lo quería ahora Gerson Moreno, ese picheo no se lo dio el árbitro. Segunda bola mala para Pedro Severino. Detrás vendrá Framil Reyes. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. Se guardó para tocar, se lo canta en el primero. Dos bolas, un strike, la cuenta ahora para Pedro Severino. Es el catcher y tercero en la alineación de los Leones.
Aunque los Leones han tocado en dos ocasiones para avanzar el corredor, en esta ocasión era para continuar, ¿verdad?, buscando que siga sin conseguir la zona de strike Gerson Moreno. Pudo conseguirla luego de 5 bolas malas en forma seguida. Ahí regresó a la primera base Eric González. Mañana frente a las Águilas, en el día de Pepe Frías, aquí en el Tetelo Vargas, día en que las Estrellas van a retirar el número 38 de su antiguo torpedero. Ahí está Framil Reyes esperando turno. Frías es un inmortal del deporte de San Pedro de Macorís. El foul para atrás ahora. 2 bolas y 2 strikes para Pedro Severino. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Por algún tiempo, Pepe Frías, yo recuerdo de muchacho, tenía la reputación de ser el torpedero dominicano de más alcance. Después vinieron otros que retaron esa condición y un extraordinario Tony Fernández. Quiso detener el swing, no pudo hacerlo a tiempo y es ponchado. Pedro Severino es el primer out del octavo. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Sí, señor, él mismo lo sabía. Que había pasado el bate ahí, Severino. Vean ustedes la repetición, cómo ese bate pasa por encima del pentágono, pero bien lejos, si le da es home run. Es el 9º ponche del picheo de las Estrellas frente a los bateadores de los Leones del Escogido. Brillan las estrellas como brilla la energía de Eje Jaina. Eje Jaina, energía sostenible. Framil Reyes es el bateador Brugal. Tiene de 2-0 en el juego. Además, una transferencia extra rápida ahora. Se lo cantan el primero a Framil Reyes. ¿Quién es en la caja de bateo? Presidente, un grande como tu presidente grande, bien fría, presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Ya encontró la zona de strike el hombre ya. Ya incluso ese lanzamiento con muy buena colocación. Sí, porque es otra cosa que me he fijado, ¿eh? Según va avanzando el inning, va mejorando el control de Gerson. O quizás le faltó un poco más de calentar allá. Puede ser, no sé. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Estaba necio ahora ese slider, venía bajito y con mucho arco, con mucha apertura, sí, abriendo mucho hacia afuera. 0-2 la cuenta ahora para Reyes. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Claramente botando un lanzamiento. Le pone la rápida. En la mayoría de las ocasiones lo que se espera es que ese picheo sea preparándolo para tirarle el rompiente nueva vez. Han dominado a Framil Reyes con lanzamientos rompientes durante esta noche. Yo diría durante toda su carrera. Eso es así. 1-2 strikes la cuenta para Framil Reyes. En primera base corre Eric González. Se lo cantan el tercero y es ponchado Framil Reyes. Es el segundo out del octavo. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Se creció el hombre. Y Framil Reyes, los que están viendo el partido, nosotros estábamos esperándole la rápida. Y entonces, luego el picheo rompiente, y lo sorprendió con ese picheo rápido. Medio a medio. Dos out ahora y el turno es para Franchi Cordero, quien es el bateador Brugal. Dígame, doña Siria. Llena tus rizos de vida y disfruta cada momento con la línea Cantú para cabellos rizados. Encuéntralos en tus supermercados favoritos. Qué bien. Foul para atrás al primer lanzamiento. Saca Franchi Cordero, quien está en la caja de bateo. Presidente, un grande como tu presidente grande, bien fría. Presidente. Patrocinador oficial de la temporada de grandes. Venga mañana a aplaudir a Pepe Frías, que lo puso a gozar muchísimo ustedes aquí en el Tetelo Vargas, en el shortstop. Día del retiro de su número 38. Fuerte dolor de cabeza y Bufar Plus, rápido y potente antimigrañoso. Yo recuerdo de niño esos equipos de las Estrellas de los 70, con Frías, Cedeño, Rafael Batista, como
piezas angulares, ¿verdad?, del conjunto. Se lo cantan el primero aquí. Estaba por, el segundo ya estaba por el centro, ese lanzamiento en la cuenta de 0 y 2 para Franchi Cordero. Ya encontró la zona Gerson Moreno. Y en los primeros bateadores estaba, ¿verdad?, atendiendo al corredor en primera por la situación de out forzado, doble matanza, ya concentrado con el zurdo Franchi Cordero. Picheo de cero bola y dos strikes ahora de parte de Moreno. Llegó alto y abierto el primero malo para Franchi Cordero. Detrás vendrá Elier Hernández. Estamos en el octavo inning, amigos. El juego 3-0. Gana las Estrellas. Los Leones tienen un corredor en la primera base con dos outs. Gerson Moreno preparando. Ahí están los números retirados de las Estrellas, ¿eh? El número 1 de Tetelo Vargas. El número 20 de Rico Carti. El 18 de Rafael Batista. El 17 de Silvano Quesada. El 4 de Alfredo Griffin, y no cupo ahí en el tiro de cámara el de Rafael Ramírez, claro, ni el de Boni Castillo. Bueno, batazo de línea que va buscando el jardinero central, la bola pica buena, y ahí está cortando el jardinero central, y llegó hasta la tercera el corredor de la primera base. Sencillo el batazo para Franchi Cordero. Es un hit Ban Reservas. Hit Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Manuel, Big League es Big League. Sí. Mira el número 16 de Rafaelín y el 12 de Castillo. Y ahí está el próximo, el de Pepe Frías. Mañana será debilizada esa, será debilizado ese número, y estará por siempre en el recuerdo de su gran afición aquí en San Pedro de Macorís, el nativo de Consuelo, Pepe Frías. Hombres en las esquinas, y batea ahora Elier Hernández, es el bateador Brugal. Llegó bajo y abierto el lanzamiento. Hubo una época en que había una discusión en la década de los 70 entre los torpederos, entre los fanáticos, de quién era el mejor torpedero dominicano. Y yo recuerdo que la gente decía, no, no, el mejor defensivamente es Pepe Frías, el que más batea es Mario Guerrero. No le gustó al bateador, protestó airadamente la decisión del árbitro de primera cuando lo consultaron. Y entonces se pasó el bate. Freddy Guzmán lo contuvo cuando ya Elier Hernández daba la espalda, Freddy Guzmán, el coach de primera. Y vamos a ver ahí la repetición. ¿No lo pasó? ¿Tú crees? Yo no sé, ¿no? Porque es que pase el bate sobre el Pentágono. Sí, pero tíralo otra vez. Sí, no, me parece que no. Es lo que me parece a mí. Vamos a ver. Ese es el árbitro vizcaíno, ¿no? Tíralo otra vez. Vamos a ver. Mira, mira. Si ese bate llega, si el bate llega. Ay, sí, papá, llegó. Si el bate llegó al Pentágono. Lo pasó. Lo pasó. Bien. Si llegó al Pentágono, es strike. O sea, decimos lo pasó, pero no es que tiene que pasar el Pentágono, claro, ¿no? Es pasar antes del Pentágono. Si llegó al Pentágono, en una línea imaginaria de arriba hacia, claro, abajo, si llegó al Pentágono, esa línea imaginaria, es strike. Y además que le está bateando atrás. A ver. Dos bolas, un strike, que es la cuenta aquí para Hernández. Pasado ahora con la bola rápida. Entonces, el asunto con Mario Guerrero era porque Pepe Frías, como ya dije, había jugado antes con el Escogido y después llegó Mario Guerrero, que originalmente era del Licey, Mario Licey. Guerrero. Así es. Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Yo también fui niño. Yo también tuve mi niñez, Siria. Al picheo de 2-2, conecta, batazo elevado, que ya está esperando el jardinero izquierdo, y lo atrapa el jardinero izquierdo Junior Lake. Es el tercer out del inning. Falló así Hernández. Se fue el octavo, mis amigos, para los Leones. Con cero carrera en entrada, hubo un hit, no hubo error, una transferencia. Dos quedaron en circulación. Y en la pizarra, Baker Tilly. 3-0 ganan las Estrellas a los Leones. 3-0 está el juego al concluir la primera del octavo. A
Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¡Bienvenido a la casa de la suerte! Yo sé que no es correcto todo esto que estoy haciendo, pero por favor, papito Dios, ayúdame. ¡Yo! Ni que me muerto por aquí. ¿Aquí? Supuestamente. Yo lo que quiero es una rubia. Una mami chula, una cosita así que para arreglar mi familia. Pero para dañar la de ella. Que sea un hombre joven. Joven. Fuerte. Pero tienes que ser valiente. ¡Tú eres policía! ¡Primo! ¡Lo maté! ¡Otro más! ¿Tú lo que quieres que yo sea pelotero? ¿Qué peloterito aquí? Aquí el Miyagi soy yo. El Big Papi, David Ortiz. Ahora estamos trabajando con un servidor súper poderoso. Dios habla con uno como él quiera que usted entienda. ¿Quién tú eres? El Brujo, una película de Archie López, solo en cines, para toda la familia. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con presidente todo el mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí no falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Telao. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, te presenta a los tres primeros bateadores del inning. En el octavo episodio, para las estrellas, Gustavo Núñez, Cristian Betancourt y Samber Pimentel. Gerson Bautista, el nuevo lanzador por parte de los Leones del Escogido. En esta parte baja del octavo, las estrellas están a ley de 3 outs para eliminar a los Leones. Y además decir que las Águilas en la parte alta del noveno están ganándole a los Toros 4-1. Eso es importante consignarlo. Ahí están los números de Gerson Bautista. Su salida número 20 tiene 2-0 y 2.37 de efectividad. Cuando usted elimina a dos, usted clasifica. Así es. Si las estrellas eliminan a los Leones esta noche, solamente quedaría un obstáculo en su ruta hacia la clasificación, que serían los Toros. Y el número mágico para eliminar a los Toros sería 2. Que eso es una victoria de las estrellas y una derrota de los Combinación, Toros. Combinación, porque puede ser 2 derrotas de los Toros. También, así es. O 2 victorias de las estrellas. Que repetimos, eso eliminaría el play-in. Ya clasificaría. No, eso eliminar a los Toros. Sí, así hay play-in, no hay eliminación. Así es. Bueno, un pitcher rompiente que estaba bajo y abierto. El número mágico para eliminar a los Toros en este momento es 4. Sumatoria de victorias de las estrellas y derrota de Toros, que de 4 los elimina. Cuando usted va al play-in, usted no está eliminado, está vivo. Se lo cantan ahora el picheo a Gustavo Núñez. Tiene cuenta de una bola y 2 strikes. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. Gerson no Bautista ponche. Está en el montículo. Dígame, doña Siria. Asegure su futuro con ARS Futuro. Picheo de una bola y 2 strikes. Picheo bajo y abierto. Yo quiero hacer un comentario muy breve sobre el sistema de eliminación. Resulta que desde hace unos años, unos 8 o 9 años, se comenzaron a tomar en cuenta las series particulares para definir posiciones más no clasificaciones. Es decir, una serie particular no decide quién clasifica o no. En pelota no es como en otros deportes, hay que jugar. El batazo de rebote,
Ahí está el inicialista con el pitcher en primera. Lo pone fuera para el primer out del octavo. Falló Gustavo Núñez. Ah, fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Por ejemplo, hubo una temporada que las Estrellas terminaron empatadas con el Licey en primer lugar, en ganados y perdidos, y como las Estrellas le ganaron la serie particular al Licey, las Estrellas fueron el equipo ganador de serie regular. Eso tiene unas consecuencias técnicas porque el que queda en primer lugar es el primero seleccionado en el draft. Luego, se importantizó la serie particular de esa manera. Aquí está bateando Cristian Betancourt, es el bateador Brugal. Betancourt tiene de 3-1 en el juego con una carrera remolcada, le cantan el primero entonces. Si ya tú adoptaste la importantización de la serie particular para como sistema de desempate, porque tú lo que has hecho es desempatar ese nudo. Para el caso del primer lugar, si por ejemplo este año quedan empate Licey y Águilas, se van a ir a la serie particular para decidir quién gana la serie regular. Sí, señor. De ellos dos. De esa misma forma debería tomarse en cuenta, debería, yo sé que no es así, yo estoy hablando de cómo debería ser desde mi punto de vista. Sí. Debería tomarse en cuenta también la serie particular para romper un posible empate en cuarto. Ponchado aquí Cristian Betancourt. Es el segundo out del inning. Ah, fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. ¿Cómo? Bueno, tú dices, terminaron dos equipos empatados en cuarto lugar. Vamos a la serie particular. El que haya ganado la serie particular, ese, en el play-in, es el del cuarto lugar. Debería ser el del cuarto lugar. Van a un play-in. Y entonces en el play-in, el que queda en cuarto nada más tiene que ganar uno. Exacto. O sea, si tú en un caso le das una ventaja, que es en el caso de empate en primero a alguien porque ganó la serie particular, cuando queden en cuarto también tú tienes que darle una ventaja. Ahora tú dices, terminaron en cuarto, vamos a la serie particular. La serie particular terminó empatada. Sí. Persiste el empate, ese es el segundo paso. Vamos al tercero entonces, vamos a jugar un 3-2. Pero no es así como está. Están saltando ese segundo paso que yo propongo, el de la serie particular, y se están yendo de una vez al 3-2. No me parece lo más acertado, habida cuenta que yo tomé la serie particular para romper un empate arriba. En el primer lugar, claro. Aquí está bateando Samber Pimentel, quien es el bateador Brugal. Tiene dos bolas malas en su cuenta, batea con dos outs aquí en el octavo. 3-0, ganan los Leones, picheo alto y adentro ahora para Pimentel. Y sobre todo que tú has considerado la posibilidad de play-in. Porque si tú me dices a mí, yo nunca juego play-in. Pero si tú juegas play-in, tú dices, bueno, empate en cuarto lugar, la serie particular. Ese es el del cuarto y el del quinto es el otro y van a play-in. Pero tú le estás dando una ventaja a quien ganó la serie particular. Tú le estás diciendo, usted nada más tiene que ganar uno y aquel tiene que ganar dos. Porque si terminamos empate, yo te gané la serie particular. Entonces, ¿qué sirvió de que yo te ganara la serie particular? De nada. Siempre y cuando tú hayas adoptado el que la serie particular, en otros casos, sea un criterio de desempate. Rompe el empate. Pero no solamente en primero, el empate puede ser en segundo y lo rompe. Sí, es así. Cuarta bola mala, transferencia para Samber Pimentel, quien va para la primera. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Corredor emergente por las Estrellas, el hombre, el amuleto. Sí. Emilio Gustavo. Sí. Así que Emilio Gustavo entra a correr la primera base en lugar de Samber Pimentel, con dos outs aquí en el octavo después de la transferencia, la segunda que reciben las Estrellas en el partido. Y de inmediato enfocan al señor Gavino, ¿verdad? Oh, sí. Con Mexana combate la alergia, alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies, gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamentos y farmacias del país. Mexana vive la vida sana. Es la tercera base robada de las Estrellas esta noche. Gustavo vuela, ¿eh? Sí, señor. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Pero qué buen brinco tomó, Manuel. Sí, pero le digo algo, Osvaldo. Lo voy a decir como lo pienso. Sí.
quizás esto rompió esta noche el maleficio de los robos de base, porque hemos tomado buenos brincos y hemos llegado a ser retirados en la segunda base. Es el equipo que más veces ha sido puesto a intento de robos en la temporada, el de las Estrellas. Tomando buenos brincos en muchas ocasiones. ¿Crédito para la oposición? Claro, eso es así. Pero hoy van tres bases robadas. Se lo cantan el picheo ahora a Cristian Pache, quien es el bateador Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Y tú tienes tu aceite, pero Aceite El Gallo, el que no te cambia el sabor a las comidas. Aceite El Gallo, puro de soya. Una bola de strike la cuenta para Cristian Pache, quien tiene de 3-1 en el juego con una carrera anotada. Está en la caja de bateo, presidente, un grande como tu presidente grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Esa fue una jugada brillante como el nuevo detergente brillante antibacterial que cuida los colores de tu ropa. Bueno, es ponchado, tenía dos strikes en su cuenta. Picheo de una bola y dos strikes, es ponchado aquí Cristian Pache, es el tercer out del inning. Terminó así, amigos, el octavo episodio para las Estrellas. Con cero carrera, la entrada, nuevo hit, una transferencia. No hubo error, un hombre quedó en circulación y en la pizarra Baker Tilly. 3-0, le están ganando las Estrellas a los Leones. Señores, han pasado 8 completas. Ármalo Tú es la herramienta para facilitar la compra de seguro de vehículo, de ley o full, con la mayor flexibilidad y libertad al momento de escoger las coberturas y servicios adicionales. Solo tienes que bajar la app La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. Bienvenido a la casa de la suerte. Yo sé que no es correcto todo esto que estoy haciendo, pero por favor, papito Dios, ayúdame. ¿Yo? Ni que me muerto por aquí. ¿Aquí? Supuestamente. Yo lo que quiero es una rubia, una mami chula, una cosita así que para arreglar mi familia. Pero para dañar la de ella. Que sea un hombre joven. Joven. Fuerte. Pero tienes que ser valiente. ¡Tú eres policía! ¡Lo maté! ¡Otro más! ¿Tú lo que quieres que yo sea pelotero? ¿Qué peloterito aquí? Aquí el Miyagi soy yo. ¡Ah! ¡Viva! ¿Qué veces el All-Star? ¿El Big Papi? ¿David Ortiz? Ahora estamos trabajando con un servidor súper poderoso. Dios habla con uno como él quiera que usted entienda. ¿Quién tú eres? Película de Archie López, solo en cines, para toda la familia. Venga, venga, pana mío, venga que yo invito, llegó Navidad. Tenemos la pampara prendida y con presidente todo el mundo a bailar. Los vecinos brechando, aquí estamos en chercha. Aquí nos falta cerveza. Esta Navidad, donde hay cerveza, hay coro. Presidente de Telao. Bien, amigos, seguimos aquí con ustedes en el estadio Tetelo Vargas, la Casa de las Estrellas. La cara dice quién está ganando. Pinturas Tropical Plus, 100% acrílica, para mayor durabilidad, te presenta los tres primeros bateadores del inning. En el noveno de los Leones viene a batear Starling Castro, Nick Franklin y Jonathan Guzmán. Los Orígenes Power Plant, empresa eléctrica que da energía y progreso al país, del grupo Miguel Félix y compañía. Y está Ronald Blanco, el cerrador de las Estrellas, viene a buscar el salvamento. El partido está 3-0. Y regreso Pablo Rodríguez Uncal. Castro, Starling Castro es el bateador Brugal. Llegó abierto el lanzamiento ahora de parte de Ronald Blanco. Está buscando su sexto juego salvado de la temporada. Ahí están sus números, a excepción de los juegos salvados. Abanica ahora el segundo en la cuenta para Starling Castro. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Picheo de una bola y dos strikes que llega abajo ahora. Blanco, sí. El año pasado tuvo 18 entradas sin permitir carrera limpia en la serie regular.
Este año tiene 19 y 2 tercios. Estamos hablando de 37 entradas y 2 tercios en forma consecutiva en estas últimas dos temporadas sin que le hagan carrera limpia. Le han hecho dos, inmerecidas las dos o sucias, una la temporada pasada y una esta temporada. Mientras tanto, final en Santiago, ganaron las Águilas 4-1 a los Toros. Eso significa que ahora mismo las Estrellas tienen una ventaja de 2.5 juegos sobre los Toros, que están en quinto lugar con las Estrellas en cuarto. El número mágico para las Estrellas eliminar a los Toros se reduce a 3. Y está la ley de 3 outs para reducirlo a 2. 3-2 la cuenta aquí para Starling Castro. Pasado con bola rápida, abanica y esponchado Castro, es el primer out del noveno. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Andy Otero será el pitcher abridor mañana, vendrá su cuarta salida de la campaña. Otero, que ha tirado 11 episodios, ha ponchado 10, pero ha estado descontrolado, como lo indican esas 8 bases por bolas. Y por eso ha tenido un whip tan alto de 1.64, mucha gente en base. Y eso se ha traducido en carreras para el contrario, de ahí su promedio de carreras limpias permitidas. Patazo de línea peligroso, profundo por el right field. La bola picó y chocó de un bound contra la pared. Allá corta la pelota el jardinero derecho y llegó a la segunda base Nick Franklin. Doble el batazo para Franklin. Hit Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito. Bank Reservas, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana, vive una vida sana. No, a buscar la rápida temprano, Nick Franklin. Algo parecido hizo Iván Castillo en San Francisco, que se paró a batear con Ronald Blanco y lo vio lanzando bolas pesadas y fue a buscar la rápida al primer picheo y conectaba un batazo parecido, también fue doble en ese caso para Iván Castillo. Así que con un out, los Leones tienen corredor en posición anotadora. Y el turno ahora es para Jonathan Guzmán. Viene un emergente en lugar de Jonathan Guzmán. ¿Es así? Viene acá a batear por los Leones Robert Nystrom, trayendo bateadores zurdos frente al derecho Ronald Blanco. Nystrom, que es infielder del medio. Robert Nystrom es el bateador Brugal. Hereda un compañero en segunda, Colorado, aquí en el noveno. El juego 3-0, gana las Estrellas. Estaba alto el picheo ahora de Ronald Blanco. Blanco hizo el opening day roster, el roster del día inaugural de los Astros de Houston en este 2022. Después lo bajaron y lo volvieron a subir. Pichó bien en Triple A. Primera vez que lo subían a Grandes Ligas, hizo el opening day roster. Se lo cantan ahora, la cuenta en una bola y un strike. Lo pararon el año pasado, ustedes recuerdan. No lo pararon, a él le habían dado un permiso que se lo fueron extendiendo. Vamos a ser justos con Houston. Sí. Y llegó a pinchar 2 juegos en el round robin. Este año, sin embargo, le ha dicho que no le ha puesto ninguna limitación. Qué bueno. Le vio con la caña del bat del foul ahora. Segundo strike a la cuenta para Nystrom. El bate adelantado en el picheo rompiente, el bateador de los Leones. El juego 3-0, lo están ganando las Estrellas. Noveno inning, las Estrellas de ganar ya tienen un rival menos en las rutas de la clasificación. Eliminen a los Leones, con que usted elimine a 2, usted clasifica. Estaba alto ese picheo. Se quitó muchísimo ahora. Sí, no, pero no rompió de strike. Es lo que quería. Estaba sorprendido Nystrom si ese picheo caía en la zona de strike. 2-2 es la cuenta ahora. En segunda base corre Nick Franklin, envasado por doble hacia right field. Hay una out. Batazo elevado que viene buscando hacia adelante el jardinero derecho. También va buscando el jardinero central. Lo pidió el jardinero derecho y lo atrapa Edward Olivares. Falló así, amigos. Nystrom es el segundo out del noveno. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. ¿Están poniendo el disco de Johnny Ventura? Sí. Se van. No lo escuché. Así que dice. Sí, no, así que dice. Ventura.
Ese fue el merengue más popular sin ser un tema para bailar. Sí, en, la, en el 2020. Es así. Abanica, primer strike para Otto López, el bateador Brugal. Lo están poniendo otra vez. Y lo están bailando acá en los palcos bajos. López tiene en el juego de 3-0 con un sacrificio. 4 apariciones y 3 turnos de 3-0 en el partido. Es el primer hombre de la alineación de los Leones. Abanicó ahora ese picheo slider. La cuenta en 0 y 2 para Otto López. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazol Mamey. Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche. Asegure su futuro con ARS Futuro. Cualquiera se pone de espaldas, ¿sí? De espaldas a la realidad. 0 y 2 la cuenta para Otto López. Un hombre en segunda. 2 outs aquí en el noveno. Ronald Blanco buscando su salvamento número 6 de la temporada. ¡Abanica! Y esponchado Otto López, amigos. Se acabó el juego. Se fueron siempre. Se acabó el juego, mis amigos. Victoria para las Estrellas. 3-0. 3-0. Ganaron las Estrellas, Siriabello. ¡Liquidado! Sí, señor. Hay uno menos en la cuenta ahora, Manuel. Bueno, está la victoria de las Estrellas que consiguen el primer paso. Decíamos temprano que las Estrellas juegan muy bien en la casa, que ese picheo de las Estrellas es el mejor de toda la liga, pero se acentúa más cuando están aquí en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Solo necesitaron esas 3 carreras, la ofensiva que temprano atacó al lanzador Christopher Molina. Y ya entonces era trabajo de la asignación de trabajo a cada uno de los lanzadores. Hoy, después de Molina, gran trabajo Chester Pimentel, que sigue sólido. Y entonces ya Almengor, Rafi Vizcaíno, Gerson Moreno y finalmente Ronald Blanco para conseguir la victoria. Así que los Leones del Escogido eliminados de manera oficial. Las Estrellas entonces están a un número mágico de 2 para avanzar de manera oficial al round robin y eliminar a los Toros. Y han asegurado esta noche que van por lo menos al play-in. Sí, y con el cuarto lugar también. Por lo menos al play-in, no el cuarto lugar, porque al ganar esta noche las Estrellas han obtenido su victoria número 21. Claro. Y entonces los Toros tienen 18. Si los Toros ganan los próximos 3 que ellos les restan, ¿tienen y 21? Las Estrellas pierden los próximos 3, tendrían 21 los dos. Sí. Y ahí está el empate del que ahí yo te estaba hablando. Es así. Es así. Bueno, 3-0, amigos, a victoria para las Estrellas, que pegaron 7 hits en el partido. Los Leones 0 carrera con 6 hits y un error. Repetimos, las Estrellas aseguran que por lo menos hay que jugar con las Estrellas un play-in. Los Toros, porque no es nadie más. Sí. Ya el Escogido está eliminado y los otros 3 están clasificados. Si los Toros quieren ir al round robin, por lo menos tienen que jugar un play-in, por lo menos con las Estrellas. Las Estrellas, si ganan 2 juegos, habrán pues pasado al round robin. Ya está listo Carlos Núñez con el dirigente, el manager de las Estrellas, Fernando Tatis, aquí en la cadena verde, la cadena de las Estrellas. Adelante, Carlos Núñez. Estamos con el dirigente Fernando Tatis, el dirigente de las Estrellas, luego de la victoria 3-0 ante los Leones del Escogido. Fernando, una victoria importante, 3-0, un rival más eliminado de la contienda por el cuarto puesto, háblanos de ello. Claro que sí, tremenda victoria para nosotros, ya que estábamos esperando esta victoria de hace un par de días. Un partido muy importante en realidad. Estamos ya asegurando un play-in. Pendiente el equipo de los Toros del Este, ¿cómo afrontar los próximos 3 partidos? Yo diría que seguir batallando, no vamos a parar, seguir enfocado en lo que queremos en realidad, que es ir en, partido por partido y tratar de asegurar esa posición que nos hace falta. Otro juego cerrado en casa, el equipo ha estado jugando muchos partidos por una carrera, juegos de mucha presión, ¿cómo manejar esa presión dentro del clubhouse? Fíjate, ha sido un año muy difícil en realidad para nosotros, ya que nos ha hecho falta esa combinación de picheo con bateo para lograr tener unos partidos, tú sabes, más suaves, pero lamentablemente no ha sido así. Estos muchachos se han fajado el año entero y es algo que no ha sido fácil en realidad, ya que hemos tenido todos estos partidos muy cerrados. Ha sido una batalla en realidad conseguir el bateo del equipo
y yo pienso que seguir batallando y seguir en realidad, seguir fajándonos para lograr separarnos. Ese picheo con tanto talento, el trabajo que ha realizado, qué tan difícil ha sido manejarlo para traer el lanzador adecuado en el momento adecuado. Fíjate, manejar nuestro picheo no ha sido, vamos a decir, ese fuerte, ¿no? Porque nuestro picheo ha estado ahí el año completo. Lo fuerte del equipo en realidad ha sido poder llevar el bateo donde tiene que estar. Nuestro picheo ha estado ahí por nosotros el año entero. Saber mover las piezas no ha sido tan difícil. Se nos ha complicado un poquito en realidad nuestro bateo, pero mover las piezas del picheo, eso no ha sido la pieza tan difícil. Un partido importante como el de hoy, las claves para ganarlo. Yo diría que las dos carreras que anotamos temprano en el juego, eso le da otro ánimo a nuestros jugadores, ya que hemos venido casi el año entero tarde en los juegos para poder anotar carreras, pero sí eso realza mucho más. Eso fue clave para nosotros, poder anotar temprano en el partido. Finalmente, una acotación a la fanaticada verde y qué podemos esperar de las estrellas de aquí en adelante. Fíjate, vamos a seguir batallando, no nos vamos a parar en realidad, ya que ha sido un año, como te dije al comienzo de la entrevista, ha sido un año muy difícil para nosotros. Nuestra fanaticada ha estado ahí por nosotros el año entero, nos ha apoyado a pesar de los momentos difíciles que hemos pasado, ha estado ahí apoyándonos y que pueden esperar que sí vamos a dar la batalla. Fernando Tatis con nosotros en el partido que ganaron las estrellas 3-0 a los Leones del Escogido. Ahora retorno con ustedes a la cabina de transmisión. Bien, gracias Carlos Núñez, amigos. Ahí ustedes vieron y escucharon al manager de las estrellas, Fernando Tatis, después de esta victoria que asegura que las estrellas por lo menos van al play-in y elimina a un rival, a los Leones del Escogido, de los otros dos que están peleando las estrellas por ese cuarto puesto, que es el único que queda disponible para entrar al round robin. Los Leones fueron 30 veces al bate, no anotaron carrera, pegaron 6 hits, cometieron un error, dejaron 10 hombres en circulación. Las estrellas fueron 30 veces al bate, anotaron 3 carreras, pegaron 7 hits, no cometieron error, dejaron 5 hombres en circulación. El juego lo ganó Chester Pimentel el ganador, 1-0. Perdió Christopher Molina, que tiene 2-5. Juego salvado para Ronald Blanco, su número 6 de la temporada. Tiempo de juego 3 horas, 26 minutos. Con esta victoria, las estrellas tienen ahora marca de 21-26. Los Toros, que perdieron esta noche, tienen 18-29. 3 juegos detrás están ahora los Toros de las estrellas. De ahí que las estrellas han asegurado por lo menos ir al play-in. Y entonces, las Águilas y los Tigres allá arriba encaramados, peleando por el primer puesto, con 32-16 las Águilas, 29-16 el Licey, y los Leones ya oficialmente eliminados de la contienda, tienen 16-31. Si ganan sus próximos 3 juegos, llegan a 19, es el máximo de victorias al cual pueden llegar, y ya las Estrellas tienen 21, cuarto equipo al cual los Leones no pueden alcanzar. Cuando tú tienes 4 a quienes no puedes alcanzar, tú estás fuera de round robin. Eso es. Bien, amigos, ha sido un verdadero honor, un gran placer haber estado con ustedes en la noche de Chilo Báez Santiago, Héctor Porfirio Báez Santiago, el trainer de las estrellas desde 1986, reconocido en el día de hoy, poniéndole su nombre al training room, al cuarto de masaje, como se le dice popularmente, de las estrellas. Bueno, día histórico también, tuvimos por primera vez esta noche en la Liga Dominicana 2 mujeres trabajando en una transmisión de televisión, primera vez en la historia, y las dos estuvieron aquí como voces comerciales. Una nativa, criada aquí en San Pedro de Macorís, que es doña Siria. Un honor para mí, de verdad que sí. La licenciada Siria Bello, licenciada en comunicación social. Y la otra, la locutora Joni Pérez, hija de un Petro Macorizano y nacida en Santo Domingo, igualito que Alfredo Griffin, que nació en Santo Domingo y es Petro Macorizano. Sí, señor. Y aquí estuvo Manuel Acevedo. ¿De dónde que Manuel? Amigos, el que gana es el que goza, lo dijo Mateo de la Rosa. Ganaron las estrellas.
¡Oh, mi Dios! ¡Despida, Siria Bello! Esta ha sido la cadena verde, la cadena de las estrellas orientales por televisión, donde llevamos a todo el país un partido más del equipo oriental, quien estuvo recibiendo la visita de los Leones del Escogido. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Cerveza Presidente, Aceite El Gallo, Eje Jaina, Papel Dominó, Mamey Farma, La Colonial de Seguros, Brugal, Energas y Motores Supergato. Hoy tuvimos otra jornada cumplida del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, dedicada in memoriam a don Tomás Troncoso, y donde se disputa la Copa Banreservas. En este día les estuvimos haciendo compañía en la narración Carlos Núñez y Osvaldo Rodríguez Zuncar, en los comentarios Tuto Mota y Manuel Acevedo, y la voz comercial de Joni Pérez y quien les habla, Siria Bello. Nuestro próximo compromiso será mañana jueves, donde las estrellas recibirán la visita de las Águilas Cibaeñas. Recuerda seguir nuestro canal de YouTube Estrellas Baseball Club y en nuestras redes en @estrellasbc. Hasta la próxima, Sangre Verde. Coral 39. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos todos a Final Deportivo. Tenemos tres opiniones muy buenas con respecto al polémico caso de Águila Licey. ¿Por qué yo creo que la liga le ha fallado algo en este caso? También tenemos una opinión de quizás los mejores juegos de la temporada, la Lakers y los antidevotos. Y de Grandes Ligas, ¿qué yo opino de ese contrato de Carlos Correa? ¿Está por encima de lo esperado, sí o no? También hablando del contrato, tenemos los detalles del contrato. También tenemos unas declaraciones de Nelson Cruz hablando del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Adicional a lo que podría ser la última oportunidad de los Gigantes. Ahí está el nuevo lanzador de los Tigres, es Jairo Asensio. Viene con busca de su salvamento número 13 de la temporada. Hasta el momento es líder en ese departamento con 12. Vean ustedes su actuación. Este año 2.49 de efectividad, 4 bases por bola, 18 ponches, 12 salvamentos, buscando el número 13 de la temporada aquí contra los Gigantes en esta novena entrada. Al primer envío, Mercedes está conectando elevado hacia el jardín central. Hay uno fuera en la entrada. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Así que hay un out, las bases limpias, falló Mercedes. Y el turno es para Figueroa, bateador de turno Presidente. Figueroa va de 4 nada en el partido. Si la saca por la zona de grandes, Presidente, tú puedes ganar un viaje al Clásico Mundial, todo incluido. Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. Un movimiento en el outfield de los Tigres, se movió Bonifacio a right field y en el center field se quedó jugando entonces Roja, que entró a correr por Mazara. Así que Bonifacio se mueve a right field y en el center field está Rojas. Asensio lanzando por los Tigres, vienen a buscar el salvamento. Sí, el número 13 de la temporada, el líder en este momento con 12.
Batazo a jardín central, Roja se queda con ella para el segundo de la entrada. Lo hizo fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. Le dio bien al batazo, es una línea, pero ahí estaba mucho tiempo en el aire. La tomó en el pecho aquí, Joan Rojas, ha ido outs. Que se ve con buen movimiento en el center field. Así es, jovencito, mírenlo ahí. Buen prospecto de Filadelfia, buen outfield, buen corredor. 6'1 de estatura tiene. Es de San Francisco de Macorís. Nació el 14 de agosto del 2000. Chachito. Sí. 22 añitos tiene Billy. Sí. Sí. ¿Cuántos años usted tiene ligado a la locución, Billy? A la locución. Sí. Deje eso. 38. No, no, póngale algo más. No, 40. Estoy... Tú estaba en la X. Y dos bolas. Sin strike la cuenta para Iván Castillo. ¿Eh? Cuando yo comencé, ya yo estaba en la X. Sí, lo único que yo pensé es con 13 años y usted con 4. Eso, eso es lo que hay que darme. Muchísimo. Castillo batea. Asensio lanzando. Hay dos outs, bases limpias. Llegó pegada, la tercera mala, tres y nada la cuenta. Castillo, con la encomienda aquí de mantener las esperanzas vivas para los gigantes que pierden 3-1 el partido aquí en la altura del noveno episodio con dos outs. Asensio de lado. El derecho con su envío por el centro, se lo cantan. 3-1 la cuenta. Como dice Ildefonso, Castillo tratando de envasarse y tratar de traer la potencial carrera del empate al home plate. Asensio, preparado con su oferta, saca faula aquí Castillo por el lado izquierdo. No bates de faula, tómate un Evital. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. En 3 y 2, el público se mete en el juego. Ahí está Asensio preparado. En 3 y 2, la cuenta para Castillo. La oferta aquí viene, conecta batazo por short. La tiene Cruz, el disparo a primera y lo pone fuera. Por la 63 se fue Castillo, se va el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licey. 3-1. 3-1 ganaron los Tigres. Este resumen llega a ti gracias al TIS, la red global de todos los dominicanos que son el final. 3-1 ganaron los Tigres. Fernán Ravelo. Bueno, gracias Hilde, un trabajo... Aquí cómodo para Asensio de 1, 2 y 3. Retiró a los gigantes para conseguir su salvamento número 13 de la temporada. Buena victoria para los azules que habían perdido a los gigantes precisamente en su anterior partido en San Francisco. Aquí le devuelven entonces la victoria ahora para poder llegar a 30 los azules. Ahí está la pizarra final. Una carrera, 4 hits, un error para los gigantes. Gracias. 3 carreras, 6 hits, 2. Tú lo haces, ¿no? Pero es que siempre... ¿Quién lo hace tú? Yo te lo hago. Ah, no, pero si usted lo hace, perfecto. ¿Cuánto ha cambiado esta cuenta? Es que el hombre termina y se va. No me digas. Sí. Es un cuento diferente. Los Tigres, que ganaron la serie particular contra los gigantes, ahora 7-3, estaba 6-3. Han ganado todas sus series particulares contra el Escogido 7-3, contra las Águilas 6-4, por el momento. Con las Estrellas 6-3, ya ganaron la serie particular. Los Toros están 4-3, le quedan 3 partidos todavía. Ya los Gigantes le acaban de aumentar la ventaja de 7-3 también en su serie particular de los Azules. Los Azules, repetimos, con una victoria importante para mantener su discusión por el primer lugar contra las Águilas Cibañas. Ahí está el standing en el momento. Las Águilas con 32-16, los Tigres a 30-16. A un juego, 7.5 los gigantes del Cibao que pagan 24-23, 21-26 a 10 juegos y medio
Los orientales, Toros, 18 y 29. 13 juegos y medio escogido. 16 y 31 que ha sido eliminado en la noche de hoy. Así que los Leones, el equipo, solamente quedan una sola plaza, la cuarto lugar, luchando los Toros y las Estrellas. Numeritos finales para este juego.